ESL Pro League is brought to you in part by Logitech G, PaySafeCard, Legion by Lenovo, Mountain Dew League, and ESEA. a todos y bienvenidos otra vez más a otro partido de SL Pro League. Me acompaña Corean, ¿qué tal tío? ¿Qué pasa muy ¿Cómo estás? Pues aquí, eh, deseando que empiece este primer partido que va a ser Envy contra Mouse Sports. Eh, Envy que, bueno, ya sabemos cómo viene. Sí. Mouse que tampoco está ahora mismo en su mejor momento, pero tenemos una noticia de última hora. Uy, noticia de última hora es que Rob, el jugador estonio de 17 años, ha fichado por Mouse Sports y suponemos y creemos que va a hacer su debut hoy en esta SL Pro League. Sí. Eh, ya vimos que hubo un movimiento de follows en Twitter como hace un par de semanas entre jugadores de, del propio Mouse, como puede ser Lowell, como fue Dennis, sí. eh, hacia la cuenta de Rob. Luego también le siguió la cuenta oficial de Mouse y a partir de ahí ya saltaron las alarmas diciendo, oye, mira, aquí va a pasar algo. Y no sé, yo, yo personalmente he visto jugar a, al chico este, por eso es un niño, no sé si tiene 17 años. 17 tiene. Sé, 17 años, y le he visto jugar y es que el nivel que ofrece en FPL es muy alto. Es, no, me recuerda un poco a Valde. Que es un jugador de ese estilo, jovencito, sí. que ha salido nuevo y que está reventando en FPL. A ver qué tal se le da ahora mismo en el salto profesional. Sí, la verdad es que hay varias cosas que analizar, por así decirlo. Es verdad que es un jugador joven, como, viene, como bien has dicho, 17 añitos para él. Es un jugador que es verdad que casi toda su carrera o medio carrera en el, en el CS ha sido en, en FPL, no en partidos... <laughs> Oficiales. En cuanto a partidos oficiales, pues yo recuerdo que sí que era antiguo miembro de Online Bots. Online Bots era un equipo de jugadores estonios, en el sí. cual estaba, pues, jugadores como Fetich que es un jugador que ahora se ha ido a hacer las Américas, a jugar a, a Dinayal con Angel, con explicit con Flowsick y todos estos. Luego también en ese equipo estaba HS, que es un jugador estonio más conocido, el más conocido, digamos, de los estonios, que ha jugado en Rogue y ahora está en Penta. Y Rob pues, sí que es verdad que ha jugado alguna vez de standing con Penta. Entonces, eh, un poquito lo que decir es que su experiencia profesional es muy poca, como bien has dicho, muy poca, casi todo es FPL, y quizás el punto clave es que eh, supuestamente el cambio es por Speedy, ya es sí. oficial, son dos perfiles de jugadores completamente distintos. Speedy es el que estaba haciendo de in-game leader, un jugador muy pasivo, defensivamente hablando. Muy tranquilo, eh, realmente sé que sí. se quedaba un poco con las posiciones complicadas. Vamos a ver qué pasa en este Cobel, porque él defendía Drop, el, el punto más importante. Y Rob es todo lo contrario. Jugador joven, con mucho aim, eh, entry, playmaker, eh, dos perfiles muy distintos, muy top. Sí, vamos a ver qué tal lo resuelve al final Rob. Y vamos, vamos a ver ahora justo un poquito lo que es la tabla de clasificaciones, cómo se ha quedado en NA. Estamos viendo que se casi en líderes, detrás Clone 9 luego Team Liquid, Energy, Optic y Mortal serían los que ahora mismo entrarían a, a la LAN directamente sí. porque son los seis primeros recordamos Nada bueno nuevo, bastante estándar excepto sí. Energy que es un equipo sí. que cada vez va más y Energy ya a mí la verdad es que me gusta mucho porque hay un jugador mexicano que se llama Marque que está ahí y lo está haciendo muy bien por lo sí. cual como es como comparte nuestra lengua pues todo sí. todo el todo nuestro, todo la, todo nuestro ah, va, apoyo sí sí, sí. y eh, vamos a ver la Liga Europea que, esto es un pero, caos sí esto cada día hay uno nuevo es <laughs> ahora mismo es North Astralis, Navi Mouse Hellraisers Face y Fnatic, los séptimos que estarían rozando ya al, a los jugadores de, de Face. Y los partidos que nos van a enfrentar hoy, bueno, que vamos a ver hoy, es Envy contra Mouse. Y luego veremos el G2 contra NiP. el duelo de, del pozo, por así decirlo. El duelo por, de porque son los dos que están un poquito abajo. Y es complicada ahora mismo la situación para los dos equipos. Hablando un poquito de Star Series, que es lo que estábamos comentando antes de, de empezar la retransmisión. El que ha dado buenas sensaciones es G2. Porque Ninjas en, en Pijamas hemos vuelto a ver a Dragon y a Forest. Sí, la verdad Rey es que. El no apareció tanto como debería. Sid sí, pues, juego correcto y Freiberg desapareció. Sí, como bien comentas, muy todo. G2 es un equipo que claramente poco a poco se van encontrando. Todos sabemos sí. que su lado Terro va a ser muy bueno porque individualmente son unas máquinas. Sí. Los Reyes del Surce, ¿no? Que ahora se han juntado todos, excepto Buddy. Y como bien comentas, el lado Terro lo tienen. Más que a porque todos tienen mucho y lo que tienen que trabajar es en la OCT. Y se les está viendo que, cl que claramente van a más, como bien estás diciendo. Ni, pues un poco cal, arena, ¿no? Entra Draken, juega bien, ahora se van a una lanza importante como la, como la de Star Series, no lo hacen del todo bien. Así que como bien comentas, vamos a ver qué pasa. No sé ¿no? si pudiste ver lo último que puso en Twitter el CEO de Ninjas y Pijamas. Eh, hace como dos días ¿Sí? puso un tweet diciendo que él no era Hitton. Sí. Y que no le tenía tanto cariño a los jugadores. que Él, eh, él lo que quería era sí, una sí. empresa rentable. Y si Niñas en Pijamas empezaba a perder, daba igual que fuese y right, que fuese Forest, que fuese Freeber, que irían fuera y buscarían los recambios necesarios para que Niñas en Pijamas Pijama ganase. ¿Tú cuánto crees que va a aguantar ya? Porque a este paso. Pues es que, ¿qué quieres que te diga? Porque eh, al igual que siempre se hacía la broma, es un poco en España de la rotación semanal. En eh, Ninja sin pijamas, yo siempre digo la derrotación anual. Sí. Empieza un nuevo año y empieza nuevo AVP con ellos. Yo ya no me creo nada. Ya son muchos años en los que siempre se ha dicho que Freebird tenía que salir, que quizás existe, sí, que Guerra y siempre ha estado un poco tanteando la acción de Norteamérica, ofertas sí. de Clone 9, ofertas a Forest. Entonces ya, pues no sabes qué creerte. Aquel tuit que has dicho sí que lo vi, pero ya no termino nunca de creerme nada por parte de Ninja, de sin, Ninja sin pijamas. ¿no? Sí. Sí. Yo obviamente creo que, que... Que Red y Forest deberían seguir juntos y a sí. partir de ahí construir algo con jugadores nuevos. Yo siempre comenté el tema de Drake, no sé si te acuerdas, lo comenté hace tiempo. También sí. comenté el tema de Red. Que son dos jugadores que yo siempre, incluso discodoplan, lecro toda esta nueva generación de jugadores suecos, que se podrían acoplar muy bien a dos jugadores tan veteranos como Fores y y que siguen en plena forma. Y esis, es, personalmente, a mí no me disgusta. No, de hecho, que desde que se ha liberado de ese rol de IGL, Eso ha es. subido muchísimo la calidad de juego. Y lo que ha disminuido es un poco la calidad de. de, de, de... De estrategias a niñas y sí. pijama, se les ve jugar muchísimo más al estilo sueco. De estándar, intentar abrir a Lime con un cambio de roles. Sí. Que vemos que ahora mismo ya no es Freiber el Entry Fragger 100%. Simplemente lo suele hacer en banana ahora. Lo cual era muy lógico. Muy porque se le da muy bien. Sí. Y bueno, ahora mismo estamos viendo las jugadas de, de ayer. Estamos viendo a Config. Eh, por cierto, eh, la Star Ladder, menudo palo, se pegaron con, en Overpass contra Hellraisers, el equipo de North. Sí, y generalmente Overpass es un mapa Papa que cada los... vez es más de territorio danés, ¿no? Sí. Y la verdad es que esa derrota fue bastante bastante rara, por así decirlo. Pero bueno, racers es, es un equipo ¿Va que arriba. va para arriba completamente y gracias a ir tan, tan arriba, lo que ha hecho ha sido renovar los contratos hasta finales de do, de, del 2018, mejorando el contrato de todos los jugadores. Pues eso es buenísimo. sí, sí, como yo ya estoy comentando hace tiempo, Stiko un poco. Stiko fue el jugador que estuvo tanteando Mouse Sport para entrar, uh -huh. la verdad, y gracias a la oferta que le hizo Mouse Sport, Igualó esa, esa oferta y bueno, eso más lo más su actuación en esta, en esta reciente mm -hmm. Star Ladder han hecho que firmen hasta finales del 2018. Mm -hmm. jugador De hecho, perdón, sí, no he, sí. he dicho que eran de la jornada pasada, son de la Star Series sí, los clips. Porque sí, SK sí. se fue el partido que le ganó además. Le metió un 16-2, ¿no? sí, si mal no recuerdo sí, sí, sí. a SK. Que, que ver pas de SK no es malo, sabes? Pero no. bueno, y es un poco la tónica. También vamos a cambiar un poco de tema. Sí. Hablando de gente que va para abajo SK. No termina, de hecho, es que lo raro es, tras la salida de FNX, sí. el nivel bajo en general, pero ahora mismo todos los jugadores salvo Fallen, están yendo hacia arriba otra vez. Si ves, sí. si ves la escala de Fer, va para arriba. Si ves Colcera, va para arriba. Phelps... Siempre ha estado bien, no ha llegado a, no ha llegado a ver mal. taco empezó muy mal y ahora está empezando a jugar bien, pero es que estamos viendo que no va para adelante. Falen, Fallen se ha quedado sí. muy atrás en comparación con lo que estaba haciendo en 2016. Sí que es verdad, como bien estás comentando que la baja forma de Falen la está notando demasiado sí. el equipo de SK. También hay que tener en cuenta varias cosas, el perfil de jugador de FNX es completamente distinto al perfil de lo que FNX. es Phelps, ¿no? Entonces, acoplar a una persona nueva con mucho aim pues es más complicado, ¿por qué? Porque FNX te ha da dado mucha info, te ha da dado mucha experiencia veterana que junto con Fer la verdad es que eh, desmontaban la defensa del equipo rival sí. porque te dan demasiada info muy buena, ¿no? Y ya, todo el tema de AM ya lo tenías con el señor Colcera y con el señor si Taco, ¿no? ¿no? Claro, que es sí. el que entra que bueno, que hace su labor de antiflagre como bien pues puede, sí. ¿no? Que no, no, no es todo ver, matar, ¿vale? Claro. Por eso. Pero sin embargo, Phelps es otro jugador jovencito, le falta un poco de game sense, es todo aim, por así decirlo, flicks súper rápidos. Y FNX todo lo contrario, le está dando muchísimo al equipo de Immortals. Si no, y Immortals está yendo hacia arriba de una manera increíble. Ha mejorado, junto Mucho. con los hermanos, han mejorado también a nivel individual sí. del equipo de Immortals. Y justo con la entrada de FNX les ha dado ese punto para poder pasar a tier 2 sólido y enfrentarse a tier 1 con solvencia, porque es lo que está haciendo ahora mismo sí. Immortals. Y... Cambiando otra vez, vamos sí, a volver no a, a los partidos. Cambiamos a lo que quieras. A los partidos que nos enfrentan hoy, evidentemente, sí. vamos a seguir hablando un poco de este Envy contra Mouse. Realmente Envias no, no dio tan mala imagen la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, porque hubo. Estuvo la Star Series, sino la, la otra, la anterior. Sí, les, les estuvimos. Contra Virtus. Les estuvimos casteando contra Virtus. Eran un Nuke okay. y un Inferno. Sí. Ganaron el los Inferno después de dos overtime por ahí. Pero el Nuke lo ganaron 16-5, muy fácil. Pero también te comento una cosa. A día de hoy, ganar. A Virtus Pro en Nuke, lo que hace un mes y medio sería Super la raro, hostia, por así decirlo. Ahora, ahora mismo lo más normal, porque Virtus Pro lleva perdiendo 16-5 en Nuke, tres partidos seguidos. No sé, algo le está pasando a Virtus Pro, ya sabemos que es un equipo que va por rachas. Por se se dejaba llevar. Sí. Y ahora mismo están bajando de la cresta que consiguieron en la DreamHack Las Vegas, están en bajón. Esperemos que se reponga lo más pronto posible y sobre todo que vuelva a aparecer el nivel de Viali, porque Viali es el que más bajo está ahora mismo de Virtus Pro. Sí, completamente lo que tú comentas, el. El termómetro del equipo, por así decirlo, cuando Viali está demasiado sí, bajo, la verdad todo. es que Virtus Pro lo nota demasiado porque no todo lo puede hacer snacks, por así sí. decirlo. También pasa, hay veces que está enchufado y otras veces no. También hay que comentar que ayer fue el cumpleaños de pasa y a lo mejor tenía un poco de prisa por acabar esos partidos. Sí. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, es igual, tenía, igual tenía invitados en casa, sí. eh, pero bueno, ya fuera de coñas, la verdad es que el estado de forma de Virtus Pro, pues. También, Virtus Pro, el LAN online es distinto. Hmm. Y como siempre hemos comentado muchas veces en este, en este stream, Virtus Pro es un equipo que sabe priorizar un poquito que, qué torneos quiere jugar o se los toma en serio y cuáles no. Y eso. te da un poco la sensación que igual en Pro League se está un poco dejando llevar. Sí, realmente. Y estamos, mira, justo comentando el partido. Sí, eso es. tras dos overtimes que consiguió llevarse el equipo francés. Y sobre todo lo que me gustó, el equipo francés, no sé si lo recuerdas, Corean. Eh, sí, sí, sí. Sí. <laughs> Sixer jugó muy, muy bien sí, sí, junto sí. a la, la dupla Happy Sixer en la zona de fuera. Que lo veremos. Y los, apoyos, y los apoyos de XMS, además, sí. porque fue brutal todo sí. lo que hizo el equipo francés. Supuestamente el safle malo, los restos de, sí. los, del safle bueno. Sí, que que Para no. mí, el único que estoy viendo que necesita un poquito más de progresión dentro de ese equipo es RPK. Le he visto no al mismo nivel que estaba con G2. En G2 creo que estaba como más a gusto. A lo mejor también puede ser tener a Buddy, porque Buddy es un súper, súper. Y aquí ahora mismo no hay tal función, porque es un poco todo metido y cogido con pinzas. Sí, realmente, si podrías destacar a RPK, sería en su labor defensiva. ¿no? Escaro. Hoy le vamos a ver en esa bomba de A con el señor Screen. Y bueno, sí, la verdad es que tienes bastante, bastante razón. Lo que se está viendo un poco en NBA, y es mi opinión, es que una semana te da una de cal y una de, de arena. Y una de arena. Contra, Virtus, contra Virtus Pro se les vio súper enchufados. Sí. Y ayer jugaron contra Kingwin dos partidos y los dos los perdieron. Que era un equipo rival directo, por así sí. decirlo. Entonces lo suyo hubiese sido a menos sacar un mapa. Entonces vamos a ver un poco qué pasa. Y es que ese es el problema. Sí. Mouse, eh, recordamos que creo que está con un partido menos, si mal no recuerdo. O... Eh, sí, porque creo que se, te, tenemos un par de partidos aplazados por Exacto. ahí. Uno, no sé si uno, un... uno es de Fnatic seguro y, y otro, otro de es de Mouse. Mous. Creo sí. que sí. O sea, que, creo que si no son dos, es uno lo que tiene aplazado sí. Mouse. Y todavía está dentro de la, de la clasificación. Es, es imposible no hablar de Mouse Sports y hablar de la falta de Nico y cómo lo ha notado el equipo, la verdad. Lo han intentado suplir, pero no llega a ser lo mismo. Oscar. A ver, es que Nico es irreemplazable. A no ser que te llames Nico, ¿no? Como pasa exacto. con Heroic, ¿no? Que te pones ese nickel. No, es muy... ya fuera de coña. Claro, es que es un jugador demasiado bueno. Quizás sí. lo que están intentando con este fichaje de Rob es un poco eso, ¿no? Buscar, el... Buscar a un, un jugador joven, a un playmaker, exacto, muy Un playmaker completamente, ¿no? Igual es lo que están buscando con este, con este, con este cambio. Yo estoy un poco preocupado por todo el tema de los calls y GL, que vamos a ver en quién recae, si va a ser Chris J, si va a ser Dennis, que quizás debería ser él, ¿no? Sí, por experiencia sí. y por rango dentro del equipo, eso porque es. sé que más tiempo lleva, debería a ser él el que coja ese rol. Sí. No vea a Lowell, la verdad. No, no, no veo a Lowell. Bueno, es que ya, no, ya, ya, no sé. ya nunca sabes. Claro. Igual es un consenso ¿no? Sí, exacto, de jugadores. Claro. Mejor es un poco. Que está, a que está ahora uno, bastante de moda. Eso. Claro, empieza a marcar uno y luego van dando los calls, los compañeros en función de la info que tienen. No sé. Eh, <laughs> yo creo que la entrada de Roth, si, si consigue hacer las jugadas que hacen FPL. Porque, por ejemplo, con Valde todo el mundo decíamos cuando estaba en Heroic, bueno, este chaval, bueno, con Stewie. Yo me acuerdo de con sí, Stewie sí, sí. todo el mundo llevándose las manos a la cabeza. Este chico es bueno en el rango. Y, of... y ahora es el IGL de Cloud9, ¿eh? Es claro. O sea, a vecina. Es, que, eh, de un chico es que... IGL, AWP, todo. Es de todo. Sí, de todo, sí, sí. Todo. Ese, ese sí, le, sí. le das lo que sea y te sí, mata. Es muy bueno. Eh, pero yo me acuerdo de, no sé si los vídeos míticos de todo el mundo de estudi... Joder, sí, Stewie, Stewie. Sí, escato Stewie y sí, es sí, el mundo sí. metiéndole mierda. Porque pero bueno. Era lo que lo hacían. Y mira luego el nivel que tiene. A ver si Rob es capaz de hacer algo parecido, porque si realmente encuentra otro playmaker Mouse con el apoyo de Oscar y con el apoyo de Lowell, tienen otra vez un buen quinteto para tirar para adelante. Sí, sí, además es que Oscar te da esa versatilidad, es un tío con la WP que genera muchas kills y Lowell es un tío que te abre bombas. La verdad es que si das un poco de vueltas, como bien estabas diciendo, yo creo que Rob va a ser un repulsivo repulsivo en ataque, porque realmente el lo tiene, los sentries lo va a tener, pero me da un poco de miedo lo que es el tema de la defensa. ¿Por qué? Porque Dennis, Dennis Speedy es un jugador que estaba habituado a ponerle a bailar con la más sí. fea. Date cuenta, por ejemplo, que vamos a ver ahora a Cobel, ¿es, es el que defendía a Drop. Sí. Vamos a ver a Robson, un jugador que acaba de entrar a 17 añitos, defender una zona tan Uf. complicada como, como Drop. Vamos a ver, porque sí que, igual en ataque, puede ser más fácil acoplar a este jugador estonio tan joven, pero no. en defensa es más complicado. Las piezas tienen que encajar mucho mejor. Y Speedy, si eh, vamos a ser sinceros, es el que le tocaba bailar todo el rato con la más fea. Sí, no, no. no en no, no, train es el que cubría eh, rápida, o sea, es que es complicado, ¿no? Entonces, Te vamos a malo, ver. O sea, y además, vamos a también analizar, porque no es lo mismo jugar para Nico que jugar para Roth. Porque tú sabías que si jugabas para Nico, tenías una posibilidad muy alta de llevarte la ronda. Quizás es que jueguen ahora para Oscar. Es lo que. Pero claro, teniendo a Roth. Es un jugador de esas características que no se está quieto, que está piqueando siempre, que tiene, intenta obtener información siempre, tanto de CT como de Terro. Podemos ver un poco lo que le pasó a Oscar en el nuke que te casteamos la última vez, que sí. estaba intentando ser siempre muy agresivo y al final le estaba regalando las bajas a Envy. No, sí, perdón, a 2 AG2, sí, sí. la verdad es que no fue bastante bien ese partido. Claro. Eh, no metieron 4 o 5 rondas, creo. Eh, bueno, yo es que. A ver, utilidades que puedes tener en Roth. Por supuesto, entry. Sí, Por claro, supuesto, claro. playmaker como segundo entry. ¿No? O incluso a dejarle jugar un poco como podría jugar Mishwell, un poco de libero buscando jugadas, pero ese rol sí que lo tiene Oscar ahora mismo. Es, lo que, es, lo, es que Oscar es muy importante ahora mismo en, en Mouse. De hecho, las piezas fundamentales son Lowell, Oscar y vamos a ver Roth. Sí. Porque si Roth está al nivel, Mos va a pegar otra vez un salto de calidad. Online J, vamos a ver qué tal también. A mí Chris J... Sí. Lo de Online J, ya no, yo no se lo llamaría no, tanto. Porque no, que va para nada. Es, está, no, mejora para bastante. Nada. Muchísimo. Pero Chris J, el problema que tiene es que hay días que es muy bueno sí. y otros días que desaparecen. Me recuerda un poco a Alu. Bueno, sí. Salvando la... las distancias, sí. evidentemente, porque Por Alu, Alu es mejor, a es RP, mejor ahora jugador que, que Chris sí, sí. J, pero me, me da esa sensación cuando le veo jugar. Sí, la verdad es que Chris Jay tiene bastantes épocas en que está on fire y la verdad sí, es que sí. puede puede ganar a cualquiera, incluso en duelos, porque es un AWP bastante ofensivo. Y bueno, yo es que a Chris Jay siempre le he tenido un poco como de simpatía, ¿no? Porque como es un jugador que jugó en Caronte, que es una escuadra sí. española, en aquel roster de 1.6, con Legia, ya, con Tapsen, con Sukitrón eso lo que decir entonces sí, como sí, sí. jugar en ese rastro yo siempre tiene un poco de cariño no sí. pues sí que es verdad que todos esos años que estuvo jugando muy bien online eh, la verdad es que la gente le tenía como un poco fichado sí. eh, también es un jugador que ha jugado torneos como ese ha ido fuera y lo ha hecho muy bien ¿eh? pero yo creo que ahora mismo la gente o sea las personas a las que miraremos sport claramente Oscar y Lower y Roth Sí, qué tal. ahora mismo son los que deberían Dennis tiene que ser un poco de báscula De tranquilizar el equipo sí, Vamos a ver que... si va a dar los calls o Vamos no No sé, ya lo veremos A ver cómo se desarrolla el partido De momento es eso lo que estamos hablando eh, Moose con la entrada de Roth Puede que dé un salto de calidad O, o puede que no porque a lo mejor el chaval se vea muy frustrado con la presión que tenga ahora mismo. No es lo mismo jugar en FPL que jugar en un oficial. No, claro, son no cosas distintas. Mismo, no es lo mismo jugar contra un mix que con jugar contra un equipo. Contra Fnatic, contra Astralis, contra. Es que no es, mismo, claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Vale, que juegas contra esos jugadores, pero no estás jugando con esos nah, sí, jugadores bueno. cuando ellos juegan serio. Sí. Porque se ve mucho el salto de calidad que hay de un equipo a cuando están jugando FPL, rankés, lo que veáis, cualquiera de sus streamings jugando de otra manera completamente diferente. Y sobre todo. Es que yo... y el tema LAN, ¿eh? Tema, no te lo olvides. El, el, el tema LAN, el tema LAN, es que puede que es jugar muy bien ahora online en su casa, puede acoplarse sobre todo, o seguramente se vaya a acoplar mejor en Terro, pero cuando vaya un LAN, eso es, eso es, es la prueba poco... de fuego. De hecho, hablando de eso, por tener que te corte, sí. eh, jugaba también FPL gente que los de Faceit le hicieron ir a Rob a sus a sus a sus, ¿Sus oficinas? oficinas porque no se lo creían del todo de que... y le estuvieron allí jugando delante de ellos y ya dijeron vale ok es que el es es bueno. Que eres muy bueno te vale. puedes ir a casa sí y... es, un, es un poco lo que también dice la gente con trayéndolo de la escena española perdón por este salto recordar que el sí. lunes empezamos así que es el atentos. masters eh, es un poco lo que dice todo el mundo con movistar riders no sé si te has dado cuenta, es. Eh, sí. Sí, pero yo creo que hay menos información ¿Qué? todavía de Movistar Riders, Riders y de los jugadores ¿Qué? de Movistar Riders ¿Qué? que de, de Rob. Hombre, evidentemente, porque <laughs> claro. estamos hablando de un escalafón ya dentro pues de la Bastante fama, más bajo, claro. claro. Pero es un poco lo que todo el mundo, toda la escena española dice: Movistar Riders en LAN, ¿qué tal? Pues hasta que no es se dé No lo sabremos es que llega el momento En el que dices sí. Movistar Raiders en online ¿Qué tal? Porque tampoco sabes tanto sí. Yo he visto a lo mejor A Medo, a SA Jugar eh, CFPL Challengers de la FPL sí. Y son buenos Son muy buenos individualmente No, incluso a Medo Yo le recuerdo Mixes suecos Como Team Preparation Yellow Cosas así Que siempre un mix Sueco Tier 3 Te va a dar problemas sí. Y son jugadores muy buenos eso es lo bueno que tienen otros países, ¿no? sí, nosotros, que tienen un tier 1 muy fuerte y Eso de ahí escalan todos los jugadores. A ver si dentro de poco tenemos ese tier 1 aquí en España. Sí, vamos a ver. Y vamos a, ojalá, castarles en Pro League, ¿te imaginas? Pues, pues sí. Sería la, es que... sería la bomba, nunca mejor dicho. Podemos sería. anunciar si quieres el fichaje de Giants. Ah, es verdad, ¿Sí? que hablando, siguiendo continuando un poquito con la estela de la escena española, ya es oficial. Euforia ha pasado al final a fichar por el equipo de Giants. Sí. Me parece que muy acertado por Giants, es un quinteto Muchísimo. muy bueno. muy bueno. Y les deseo desde Aquí la mayor de las suertes. Completamente. Y a ver si pueden dar ese escalón del que sí. estamos hablando y pasar a torneos europeos y castearles eh, sí. cualquier torneo empezando por un tier 2 sí. y luego ya, es que quién sabe. Ahora mismo, perdón, que me quedo sin voz. El, ahora mismo en España es un poco lo que. Lo que el estamos, objetivo. Sí, lo que sí. estamos comentando también, que hay equipos, no solo Giants, podemos hablar también de Existence, podemos sí, hablar por supuesto. también de KPI. KPI, por supuesto. Son equipos que el salto al tier 2. ¿Qué lo que? que lo que G2, sí. Sí, por ahí lo tienen, está ahí en ese punto en el que están casi ya dentro de lo que viene a ser el, el tier 2. Están en ese paso Les faltan Les faltan Tres invitaciones A torneos de tipo Hellcase O cosas así Sí Jugar contra equipos Tier 2 Y O incluso Ni siquiera llegando a ese palo Jugar contra equipos tipo Space Soldiers Outlaws Todos esos equipos Rogue Sí Pero eso ya Eso ya hablaremos otro día Porque esa gente Es que el club Ya no los jugadores El club lo está haciendo muy bien que tiene una montada Es que Ha hecho Ha hecho una selección Ha hecho la selección nacional Son los mejores Turcos, sí, excepto quizás si miras un poco la alineación de dar pasas, de los antiguos dar pasas, sí que es verdad que, por ejemplo, Woxic y Mini son dos jugadores que están destacando mucho y no sé si yo, si espensorio los va a coger o si no otro equipo europeo los va a coger. Ojito con eso todo, No, si pues. sí, en Europa están saliendo ahora mismo muchos jugadores sí. que pueden llegar a hacer el relevo. De hecho, lo que estábamos hablando un poco de los suecos, que por ejemplo, sí. es lo que hablamos de Niñas en Pijamas. Niñas en Pijamas lo tienen muy fácil. El tema de eh, llegar y cambiar a dos jugadores y tirar de la escena sueca y traerte a Red, traerte a Disco plan traerte a Twist. Yo a Twist le veo más allá en Fnatic. Sí, quizás si las cosas salen mal con JW, Twitch puede ser el recambio natural. Y siempre sí. se ha dicho, siempre sabes por fuentes internas que tanto a Guerrero como a Forest Disco plan siempre les ha, les ha gustado mucho y usted sí. también, ojito con eso. Cobel, uh, bueno, con los actuales roster, muy top, perdona que, que te diga, envías, tiene un, un, un 1-5 en contra, solamente tiene un 16% de win ratio. Sin embargo, muy Sport lo tiene como uno de sus mejores mapas, obviamente junto con Mirage, sí. y sí. tiene un 4-1, 80% de victorias para el equipo Moise Sport aquí en Cobestone. Pues en Empezamos esta ronda de pistolas. El equipo terrorista, el equipo de Mouse Sports, el mix europeo, contra el equipo francés en De momento vemos que la. Rob's Utility, ¿eh? Ojito. Sí, 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 es un poco extraño ya esto. Muy extraño. Sí, de hecho ese molotov es para ganar toda la, la zona de. El drop, se están intentando meter por la zona de conector. Vemos cómo Scream está aguantando. Rob que consigue la primera baja de Sixer. Scream que se lleva el primero. Que es Glowell el segundo. Tiene que recargar. Tiene que echarse hacia atrás el jugador francés. Belga, pero. ¡Buah, qué bien la hecho! Tercera. Y esto es lo bonito de Scream. Que llega y te corta. Pero, pero pues, espera, que, falta Oscar. que Está Oscar. Que este, este tampoco es malo el checo. Está aguantando en esa zona de conector. suelta la primera bala. Va a buscar la segunda. La encuentra también. Ya es un 3 para el jugador checo. Y se queda Scream contra Oscar y Rob Y con la bomba. Sí, y con la C4. Solo tiene un Molotov. Se acaba de perfectamente a Rod. De hecho, acaba con él. El jugador de Envias. Queda Oscar ¿4K? contra Scream. El que lo haga se lleva a Ace. De los Oscar? dos. Oscar. Bueno, sí, sí, sí. sí, sí los sí. dos se llevan a no, Ace. No, Oscar lleva tres. Ah, Oscar lleva tres. Pues sí. va a intentar buscar el Ace el señor. Eh, Fran... Bueno, venga, Scream. Y al final, nada, le corta a Oscar. Se lleva este 4K en esta ronda de pistolas tan extraña. Y no sé qué, tocar, ¿Qué, quieres, porque... que, ¿qué quieres que te aumente, un 4K contra 4K. Es que no tiene mucho sentido lo que acabas bueno, de decir. Bueno, vamos a comentarlo mismo. un poquito. Sí. Básicamente entraron por draw rápida, se fueron sí. al punto de por conector, como bien habías comentado. Eh, muy bien, screen, parando todo ese push que se tiraron de, de balcón. Muy buenas dos balas. Luego metió la tercera, 3K, sí. haciendo lo propio Oscar en, 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 en esos apoyos por, por, por conector. Y nada, 4K versus 4K y ronda que sea Mouse Sport. Y bueno, lo que también es importante decir es que estamos habituados, yo por ejemplo, a ver las rondas de pistola de Moss Sport en la que Oscar lleva a Tech9. ¿eh? Y vemos ya cómo está siendo agresivo el equipo de Moss Sport por la zona. Que nos de... ha puesto Rayos Blanca, X. Se van para atrás, sí. sí. Eh, perdonad, porque antes no pasa hemos, cast... nada. hemos casteado sí. la 1. Hemos seis. casteado en plan. Si <laughs> <Sí, plan risa> sabes lo que estaba pasando. <laughs> en plan vintage. Total. Pero, pero bueno. hemos quedado ahí un poco. Sí, pero bueno, al final, mira, ya tenemos los Rayos X. Y esto es un poco el tema de las antiecos ecos eh, Hay dos maneras de plantearlas: jugar muy atrás y esperar a que te puse en, en la forzada. Que es lo que se lleva ahora. Sí. O la otra versión, la otra vertiente que es ser muy agresivo para. ecofrager. sí, Para intentar buscar esas kills y que no obtenga información el equipo contrario. Vemos que ya están entrando por esa zona de plataforma. Dos jugadores súper cegados. Al final es Chris J, el que apoya a su compañero Roth para que pueda plantaros. esa K-47 ha decidido gradear ya directamente al tier más alto de arma. Y los jugadores de Envy que se han quedado muy, muy parapetados en esa zona no pueden salir. Y van a intentar hacer un boost. Eh, de ellos, al final es Logo el que castiga a Happy, que era el que estaba buscando hacer esas kills. Y Screen, que como logico, lógico lo que va a hacer ahora, intentar guardar esa mp 45 que ha comprado. Sí, eh, y eso. algo bastante de fall. Como bien has dicho, sí. a mí me gusta jugar bastante más pasivo porque hoy en día, tanto las UMP como las pistolas, depende de lo que te fuercen están demasiado rotas, tienen demasiado sí. poder de fuego. Y por lo cual, a mí me gusta jugar un poco más pasivo esas rondas. Básicamente, como habéis visto, es un poco de fall. Eh, Chris G abriendo mapa, dos kills y luego luego cortando las rotaciones ahí en drop. Y bueno, segunda ronda para el equipo Moso Sport empieza bien. Y envías pues nada, salvando VMPs y P250. Sí, no, lo está, haciendo, lo está haciendo bastante bien el equipo de Moss Sports. De hecho, ronda muy limpia, no ha muerto nadie. El que más ha quedado ha sido Lowell en ese tradeo. Sí, porque se encontró muy cerca en Drop y ahí team. nunca sabes. De hecho, la, la, la mala suerte que ha tenido el jugador francés es que si no llega a dar dos pasitos hubiese sido esta y Le hubiese dejado a tres de vida. Recordemos que eso es una de las quejas que están teniendo ahora muchos jugadores, que es que las pistolas tienen la posibilidad de matarte de un tiro de cerca. Mientras un M4 no. P250. Es que la P250. Con lo que vale. Es que, es que está Eso, regalada. amigo. Es, <laughs> es que, amigo está mía, tenemos para una hora de sí. conversación. Pero bueno, vamos a ver la, la eco que va a plantear el equipo de Envia. Solo tienen RPK y Scream esas armas que han conseguido guardar de la ronda anterior. Y el equipo de Mouse Sports que está decidiendo hacer la misma estrategia que la anterior. Buscar una baja que es Chris J, el que la consigue. Va a buscar esas balas, Denis, para acabar con Happy. De hecho, lo consigue Scream, que se hace lo propio con Chris J, la zona de larga. Con RPK haciendo el apoyo. Muy bueno. Ese juego por parejas para intentar romper un poquito lo que es el push. Luego el ya los apoyos desde este Conector, va a buscar a XPS, se acaba con él tras recibir ese casco y se va para la zona de B. Sí, de hecho, lo ha hecho muy bien, Fuego. lo ha hecho muy bien ahora mismo Envy si te has dado cuenta con ese push sí. por larga porque ha obligado que Rob no pueda pushear con sus compañeros, pero se atrás. precipitó un poco Rob, o sea, tenía sí. que haber esperado, haber dado info que iban a, a, a rotar, sí por eso te digo de, 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 debería simplemente haber esperado cuando ya estuviesen por Dragon Lore o lo que sea ya sí. pasa por ellos, ¿no? sí, Entonces, pero... sí que es verdad de que se precipitó un poco el jugador estonio, lo ha hecho un pelín como tú dices Corea se ha precipitado, pero sí. lo ha hecho muy bien al final el equipo de Envy, Oscar que consigue limpiar a RPK y esta Eco que bueno ha quitado dos armas, ha sí. hecho que gasten sí. utilidad, no está mal dentro de lo que cabe pero no la ha jugado tampoco mal el equipo de Mouse porque el que tenía el arma más importante era Oscar junto con Denis sí. y no las han perdido no básicamente está bien jugado porque han sí. reaccionado un poco a lo que ha propuesto el, el, el equipo francés que ha hecho pusear por larga de a no sí. cuando tenían esa info pues básicamente se van al punto de b sí, quizás claro. un poquito comentar lo de rock que igual sí que se ha precipitado porque se si les estaba escuchando podía dar esa info y esperar pero bueno bastante bastante bien tres rondas para el equipo Mouse Sport y la ronda de verdad ahora no sí ahora empiezan las armas ahora vamos a ver las compras de los equipos y te quería comentar antes de que compren Corean. Sí. no sé si estás viendo el loop Meta que hay en algunos equipos que es... Comprar, todo, ¿Comprar todas las rondas? Fuerza en la sí, primera, sí. fuerza en la segunda, sí. fuerza en la tercera. Y en sabía, la cuarta se compran UMPs. Sabía, sabía, que le ibas a decir. Sí, es es lo muy loco lo ahora. Comprar mismo todas las rondas. Es que sí, hay equipos... Y comprar en cuarta si pierdes sí. la tercera y luego volver Para a comprar, comprar en quinta. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Es que eso, lo por sé. ejemplo, equipos como Fnatic... Es darle poder, un poder muy fuerte. Y equipos como G2. Sí, sí. ¿Sí? Son, son equipos que especialistas en eso, o sea, Completamente. Que... ¿Sabía que ibas a decir? Sí, porque es que ahora mismo el meta está cambiando muchísimo. Ya fuera de las estadísticas claro. de que la OMP está rota, que eso lo sabe todo. Las el estadísticas mundo. de las laders, la gente que se las mire, porque son increíbles. Es ¿sí? que se utiliza más la OMP que por encima de la M4A4. Sí. Es que es, es una locura. De hecho, ha causado más daño en total la OMP que las dos M4. Juntas. Ojito con el equipo sí. de envías que está, que está casi que están casi todos en B, ojito sí. a ver si lo va a aprovechar. Eh, está jugando con sí, el, el está jugando creo que es Sixer con la WP al pixel desde la zona de balcones muy típica esa posición para intentar hacer una kill si entra por largas de hecho no es scream el que está intentando buscar esa, esa info con esos saltos es muy difícil espotear ahí al jugador por los modelos eh, es una pared muy oscura y el modelo del CT ya sabéis que es cambios en el ataque de de, de está viendo generalmente es Chris J Jay, Jay siempre quien hace quien hace la presión en drop y ahora mismo me parece que es Rob quien sí, lo está hecho... haciendo y eso es algo que le llevamos a ver hacer a J desde hace años que es el juego que siempre que siempre presiona drop mm. y Rob parece que está asumiendo ese papel ¿Qué Quiero ver a por en defensa, que es lo que más me preocupa. Pues vamos a ver eh, lo que van a hacer primero en ataque. vamos a, Nos estamos encontrando ya este posi para la bomba de B, con el F4 ya colocado para entrar. Y ese flash que sale de se está viendo, ha visto todo. Lo ha visto todo. Ese molo Para intentar que no entre los jugadores del equipo. De Mouse Sports están tirando esos flashes, esos humos, esos molos, retrasando lo máximo posible. Queda poco tiempo, de hecho, la ejecución tiene que ser perfecta, como pierden en C4 no van a poder plantar. Están perdidos en el humo, lo vuelco a la primera baja, el rekill de Denis, buenísimo. Y están entrando ya para la bomba de B. 18 buen segundos, H, eh. tienen que ir muy rápido. Buen H, buen molo para intentar sacar a todos los que están en roca. Denis que está limpiando, Denis no encuentra ningún jugador francés. Al final le suelta la bala a Scream. Al belga. No encuentra ningún francés, ha encontrado al belga. <laughs> sí. Vamos a ver lo que hace también por detrás. Sixer y Happy que consigue la doble baja. Denis el requil también. Buenísimo la ronda ahora mismo por parte sí, consigue del la equipo. Primera que se la puede sí. jugar y Cuidado. si no, se tiene que echar atrás. Cuidado con Sixer. Sixer que busca Muy la primera. La encuentra que es Oscar. Esto se ha quedado en situación de uno para uno. Lleva dos kills. Está buscando a Denis. Sabe que está en gallinero. Le mete ese humo para obligar a salir. Y lo va Qué buena, a encontrar ronda para el equipo no. francés, ¿no? Sí, se sí, coge sí, el, sí. el kit. Pensaba que lo llevaba. Sí. Muy buena ronda de Sixer. Para mí, de los mejores ahora mismo eh, sí. del equipo de Envias. Y sobre todo, lo tarde que ha llegado el equipo de, de Mouse y lo justo que han estado para entrar. Sí, sí, ha llegado tarde el equipo de Mouse, pero también ha llegado tarde el, el, equipo el, el, el equipo de Envias, Screen sobre todo. Eh, ¿Qué resaltar de esta, de esta ronda? Eh, muy bien, Denis, con los trades. Pues, sí. La verdad es que se ha, ha hecho lo tres he kills. Y bueno, y el Clash que se ha jugado Sixer, pues muy bien. La verdad es que ha jugado muy bien con el humo, obligándole a salir de, Chi, de Chicken Cup. Sí. Y bien jugado por el jugador francés. Sí. Nada más que, que añadir. Eh, está ahora. muy en forma, sí, eh. está sí, está eh. lo vimos la semana pasada contra Virtus Pro, que jugó increíblemente bien. Sí, y bueno, el equipo de, de Moss Sports que ha comprado. Evidentemente tenían dinero más que de sobra utilidad suficiente como para hacer cualquier tipo de ejecución en cualquiera de las dos bombas. De hecho, están intentando retrasar lo máximo posible esa zona de plataforma. Que tomen el control de esa zona de plataforma para poder hacer una ejecución en B. Vemos como Denis está ganando ya la zona de vacas. Va a pegar esas poflas. Apuntarosla, chavales. Que esto ciega todo lo que hay en la zona de vacas. Con ese saltito. De hecho, ha, ha conseguido que retroceda la WP del equipo francés que exister Yéndose hacia atrás. XMS ha subido un poquito de daños con esas granadas. Que ha tirado. Creo que ha sido Roth. Y poco a poco. Estoy viendo a Chris G jugar, jugar de Speed. Sí, y estoy viendo a Rob jugar de Chris J. Sí, justo. el Hay hay cambio de roles, sí. me parece bien la verdad. Sí, sí, sí. Porque Rob sí, es, es donde se le da mejor ir un poquito más a hacer presión en drop Exacto. ¿o? Sí, sí. Y a ya. vamos a ver. si luego la defiende. No no sé yo, eh. Ya ya. Por eso te digo, a mí me interesa casi más el lado CT que es el complicado cuando cuando tienes un jugador nuevo y más y más encima si es tan si es tan jovencito, ¿no? Sí. Y el equipo de modus focuseando un poquito lo que es la zona de, de A. Van a meter esos humos para intentar taponar toda la zona de conector para que no puedan entrar los jugadores franceses en el apoyo. Meten ese flash. Chris J para intentar salir. Está haciendo el, el de las funciones del Triflagger. Sixer súper cegado. Va a intentar colarse en la zona de puntos. Cuidado con la WP que tiene muy buena posición. Le meten ese vuelo para sacarle. Consigue la primera baja. Que es Denis Va a buscar desde la zona de arriba de la posición. De... Uh, cuidado que puede negar el plante. De hecho, no. Rápido Oscar para que no pueda matar a su compañero. Rob, que consigue la baja también en la zona de conector. Muy importante. Esto lo han puesto en un 2 para 4. Se le complica mucho el equipo francés. Deciden guardar. Lógico lo que hace ahora mismo Envias. Sí. Y sobre todo, muy buen movimiento de Oscar cubriendo, creo que era sí. a jota Sí, también que ya le habían contra. dado el cal del pixel sí. que tenía el jugador Sixer. Por lo cual estaba bien. Buena, 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 sí. buena defensa del plante. Porque, como bien habías dicho, o sea, a lo mejor si hubiese jugado Quick Scope o incluso no Scope, podía haber sí, sí, cancelado haber el, el, el plante el plan, el plan de bomba. Y bueno, bien Rob también, ¿no? Desde Rampa cortando, cortando los apoyos del equipo de Envías. Sí. Y de momento Bos Sports muy correcto. Sí. La anterior sí. ronda ha sido un poquito más caótica. Mm. Eh, han perdido al final. Ha sido una buena, una buena ronda de Sixer, más que un fallo ¿También? del equipo de, de Moss Sports. Y bueno, esto le pone en serios aprietos económicos al equipo de Envy porque ahora no van a tener casi nada de ya. dinero. Vamos a ver qué decir. De hacer. hecho, si recapitelas un poco los últimos partidos que mm. juego Envías aquí, yo. Tengo que decirlo, que no suena muy grave, es que el equipo de envías hace bastante aguas en el, en el punto de A. De hecho, ayer sí. les vi el partido contra Kingwin y les metieron 10 rondas. Bastante fácil. ¿No? Entonces, si pueda hecho un poco de scout de ese partido, sí. pues quizás debería spamear un poco el punto de A, ¿no? Cuando sabemos que lo más default en este, en este mapa, que es atacar drop y a atacar larga, debe. ¿eh? Sí, sí, no, es lo más explotable ahora mismo en este, en este mapa. Eh, como bien comentabas, Corea El problema que hay aquí es el siguiente, que es que. Envy solo se le ha dado bien este mapa cuando jugó contra G2. Es que Envy lleva. Y mira, Rod, un, que consigue 5. la primera baja haciendo sí. entry, la, la entry kill, importantísima para entrar en B. Ya llegan los apoyos de los jugadores franceses. RPK que se salta el humo, va a intentar la segunda baja. La consigue es Happy el que le ha robado la primera. Va a intentar acabar con Roth, que le está strafeando la zona de plataforma. Es Happy el que acaba con él al final. Esto se ha puesto en un 3 para 2 y se les complica la eco al equipo del mix europeo. Quedan el español y el checo, Lowell y Oscar. Complicado lo que tienen ahora, además con una WP, Cuida tienen que hacer una Chichel. kill rápida. Y ya está entrando Lowell para punto. Está buscando eh, las cabezas de los jugadores franceses. Happy en una posición excelente. En esa zona de la estatua. Lowell buscando el pixel. Lowell está, est está complicado lo que tiene ahora. Lowell delante. Oscar que le está haciendo las tareas de support para que no le puedan abrir por la zona de fuente. Consigue la primera baja que es la de Sixers para buscar también. Buenísima la que acaba de hacer el jugador español. buenísimo la ronda que acaba de abrir Lowell. Dándole la ventaja consiguiendo la formación de Happy Bien. y Oscar que acaba con él. Perfecto. Rondón de Lowell, muy buena info, muy buenas kills. Muy buena eh, info, exacto, eh. exacto. Muy buena info del logo, ya le dijo perfectamente dónde estaba. Y yo es que ahora acabo con él. Uh -huh. Pero no hay que quitarle mérito a, a, a Happy con esa, bueno, con esa dos k que, que completamente bien. denegó el ataque del equipo de Moss Sport. Y bueno, estamos viendo como Rob y Chris Jay están intentando abrir mapa. Sí, de hecho, vemos que Rob te, no lo está haciendo nada mal. Yo me esperaba que estaría un poquito más tiltado. Que si tiene que destacar, tiene que ser enterro, como ya hemos sí. comentado. Es que su, es su bando. Nunca de todos modos, este mapa es un mapa que se le da muy bien a Moss Sport. Sí, eh. pero bueno. Vamos a ver cómo, cómo termina haciendo esto el jugador. Que RPK muy bien antes con la P250, sí. de cerca es un destrozo. De hecho, mira, vamos a ver cómo Dennis entra también con esa OMP acabando con Scream, están entrando por conector. Cuando tienes UMP, tienes que ir con la, con la sí. W pulsada todo el sí. rato. Sí. Mira, lo acaba de escuchar por completo el equipo de Mosesport. Sabía que estaban intentando rotar por todos los jugadores. Al final es Sixer el que acaba con Roth, pero bueno, Chris J consigue el rekindle, lo sí. aguantando, acaba con Happy, sí. ronda rápida, ronda de eco, full eco por parte del sí. equipo de Envias. Para recuperar un poquito de economía, para poder comprar un poquito más desahogado. Ronda estándar, por pues, decirlo, sí. bastante limpia por parte del, del, del equipo alemán. Solo, sí, solo, solo murió Rob sí. Y un poco el peligro que tienen las, las UMPs, ¿no? Eh, w es que no y sabes que te vas mover, las tres primeras balas van, no tienen sí, recoil. Entonces... Es que están sí. está Ronda muy... súper importante para, para el equipo francés. Sí, sobre todo, no, sobre todo porque no tienen suficiente utilidad Exacto. como para, para aguantar mucho tiempo y el equipo de mouse sports no está atacando demasiado rápido. Están aguantando, ahogando un poco el contador. Eh, están ganando ya la zona de plataforma. Con dos jugadores cubriendo por si hay algún tipo de push por parte del equipo de Envy o intentan obtener información por la zona de A. Es XMS el que se está metiendo por plataforma, muy agresivo. Oscar que no lo sabe. XMS muy colado. Acaba de escucharlo al final, Oscar. Es el tradeo de balas. Crisjota con la MP, Oscar al final decide irse para la zona de drop. Estar haciendo bien en volver para zigzag, porque ha sido muy agresivo el equipo de Envy. Y aquí podemos ver que realmente con un humo y un poquito de presión, con una granada de ese humo, puedes hacer que un equipo que intentaba tomar una zona como es plataforma, y se lo Sí, completamente. Es súper es importante, no es su utilidad, pero claro, es lo que estamos hablando. Es el minuto uno y solo queda un humo y solo queda una flash. Eso es. Ahora mismo la... El Sin embargo, tiene toda la autoridad todavía Exacto. para hacer el SQT en B, si sí lo va a hacer. ¿no? Y sobre todo, no tiene ninguna información por la bomba de A, el equipo de Envy, Eso porque es. no han decidido pusear. Por lo tanto, ahora mismo... Tiene planteando pinta así de... la ronda sí. tiene las de ganar el equipo... Están de. Están ya puseando, Sí. De hecho, están entrando ya. Es Oscar con esa AWP. El que titula la baja es Chris J. El que la consigue con la AWP. Va a meter esa poflas para intentar flasar a todos los que hay en la zona de roca. Van a intentar timearlo para poder entrar. Oscar que está buscando la baja con la AWP. Mientras Lowell y roth intentan entrar por la plataforma happy aguantando desde el punto consigue dar un poquito con esa 4 cuatro xms que ha visto a dos jugadores le han cegado full al final cuidado que va a conseguir la doble baja happy y xms happy que consigue también no trabaja más esta sí es la doble suya y oscar solo en la zona de drop no sé qué le ha pasado al equipo de moss sports han entrado muy lento y eso le ha dado tiempo al equipo de envy a recolocarse y ahora tiene una tarea imposible el jugador checo tiene que acabar con sixer que bien colocado estaba en la zona de las flores tiene que avanzar con esa de nueve va a conseguir la primera baja que es la de scream ha hecho ese salto, Sixer, para que no pueda pusear, Oscar. Eso se ha quedado tiempo. en uno para dos. Sí. Complicado ahora mismo. No, complicado, no. Imposible, ¿no? Cuidado. Y tiempo. Cuidado. Sí. Eso es. No, muy bien, no, Happy. ¿Le van eh? a limpiar al final? No. No, al final, sí, es, Oscar es que se lleva Happy. Happy y... está jugando bien, ¿eh? definido desde sí. Stone, Árbol, detrás detrás de Estatua, que no fuente, que sí. ya sabía que lo ibas a decir. Sí, sí. <laughs> sí, sí. La verdad es que bastante rápido eh, y me está gustando bastante bien, bastante eh, Happy. Y XMS también, eh, también está cortando bastante bien. Yo la verdad es que dejaría de intentar entrar por B e intentaría jugar eh, claro, más no. por A. Sí, 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 porque realmente es donde falla más el equipo de enviar. De hecho, las rondas donde entra con más solvencia, el Eso equipo de sí, sí. A Porque Scream realmente no está consiguiendo para y, y aparte, si está viendo nada. que Happy está jugando bastante bien, sí. ¿no? Que está haciendo buenos buenos refracts. yo intentaría, siendo, intentaría intentaría ir un poco más para sí, sí. está haciendo muchísimo tiempo en punto eh, me refiero a que consigue estar tiempo muchísimo consigue ¿Tiempo mucho vivo. tiempo estar vivo y está obteniendo toda la información de lo que intenta hacer todo el equipo de Moss Sports y sobre todo les obliga a que esté mirando todo el rato su posición mientras sus compañeros rotan y bueno como ya estaba comentando mi compañero coreano ya está cayendo toda la utilidad para intentar tomar la zona de drop están Chris J y si mal no recuerdo Lowell los que no Lowell no perdón no lo veo desde aquí, pero bueno, están intentando tomar la zona de drop los dos jugadores del equipo alemán. Chris J. la primera siempre. baja de XMS con esa 5-7. Ya te digo que un poco Chris Jay está haciendo de Speedy sí. y Robot está haciendo de Chris En lo que es el ataque de mouse spot. Sí. Vamos a ver si la defensa lo consigue mantener este, estos roles. Skrima aguantando muy cerca de lo que viene a ser la zona del foso con esa UMP, muy buena distancia, porque realmente ahí no hay distancia larga que, que valga. Ahí es un spray y correr y ya está. Y Happy aguantando... Desde y el equipo francés se lo espera, eh. Sí. Ya está en el Cuidado, cuidado, que ahora se va a encontrar. Scream al primero, va a soltar la manguera, acaba con el primero que era Lowell, va a buscar a Oscar. Cuidado con Oscar, que es buenísimo esas distancias con la WP, parece que lleva una escopeta, más que un rifle de francotirador. Y Happy, otra vez bien colocado, está siendo el mejor del equipo francés. XMS en el apoyo, saben que es la bomba de A, quedan Oscar, Chris J y Denis, y van a empezar los tiros. XMS que ha visto la cabeza de Chris J, Repeca, acaba con el primero que era Denis, va a buscar también a Chris J, Esa es la segunda baja. Happy limpiando, Happy que se va a encontrar a Lowell, ah, perdón, a Oscar, y consigue la baja. Ronda para el equipo de envias. Sí. Y... ¿Qué te voy a decir? Perfecta lectura sí. por parte del equipo francés. Sabían perfectamente lo que iban a hacer. Dio, por ejemplo, Screen dio toda la info de lo que sí. estaba pasando ahí en Foso. Y básicamente el equipo francés ya estaba colocado para la entrada de Muse Sport, ¿no? la kill de la kill Screen. Y luego... Eh, creo que fue… Happy, ¿no? R eh, eh, RPK. RPK, ¿no? Pues hicieron el resto en esa ronda. Sí, no, Pero RPK básicamente era ya le estaban esperando. La verdad es que la, la, la lectura de esta ronda por parte del equipo francés en defensa fue bastante Ha sido buena. muy buena porque la rotación… También ha estado lento el, el equipo de Musesport, eh. es que Y está, esa primera baja en drop fue… Eh. Es que es Rob, el que está todo el rato como retrasando los ataques. Eh, no yo no le veo todavía del presiona Es el que está intentando presionar en drop, haciendo las labores mm. que hacía Chris J. Pero bueno, ahí está, ¿no? Sí. La verdad es que en cuanto a ataque, Oscar se está saliendo 10 dos para él. Está si haciendo no, unos quick super súper rápidos y Oscar... a distancias cortas con el, con el AVP, como has dicho, es increíble. Sí, no, es un chaval que tiene muchísimo reflejo, el jugador checo. Sí. Eh, si no le conocéis, os si que busquéis por YouTube cualquier frac que tiene por pues ahí y vas a ver unas kills que no son de este Y momento. en el 1.6 era muy bueno. Yo lo sí. recuerdo de equipos como Esuba, Fraternitas, Neofight, todos estos equipos de la escena eh, checa, eslovaca, increíble jugador, pues sí. ya te digo. Muy bueno. Y Ángel jugó muy bien. Antes, sí, de hecho en la época antes, de siempre Oscar daba sí, miedo. Sí. Es que es así. Pero bueno, se llevaban tan mal que al final eso no pudo salir bien. Bueno, pero es lo que pasa. Son dos jugadores ya. de un perfil muy parecido. <laughs> muy parecido, con personalidades muy fuertes. Y al final chocaron. Sí. Uh, hay dos maneras. O... Y mira a mira Ángel racers que bien está. Sí. De hecho, todos Racer... está jugando bien. Sí. Y sobre todo, Angel, macho. Joder. Y, GL, lo que... y es el más estable de ese equipo con diferencia. O sea, no ves un partido malo suyo desde hace como... Dos meses, o sea, es que es buenísimo como está jugando y está manteniendo un nivel muy alto. Pero bueno, Graces eh, es otro. Es, es otra partido, Sí, es harina de otro costal. Vamos a hablar un poquito más del Lembias contra Mouse. Lo que hemos comentado, la ronda la ha leído muy bien, el equipo, el equipo francés, lo ha hecho súper bien. Y sobre todo, creo que Happy está siendo rápido leyendo a las defensas del equipo de, de Mouse Sports. Defensivamente hablando, Happy sí. está siendo el mejor. Sí. Eh, claramente, de hecho. De su equipo, ya no solo por mantener los puntos, sino por hacer los frags, por así eh. decirlo. Y realmente, tanto la lectura del ataque del equipo de por como en su labor defensiva, sobre todo en el punto de B, que es el que juega más retrasado, porque XMS es el que, es el que defiende hueco. Entonces, cuidadito. Y mira la agresiva que decide el equipo de, de Envias. Meter cuatro jugadores en la bomba de B. Mientras solo se queda Sixer en la zona de Vacas. Tiene que retroceder. Ya están llegando los apoyos porque está lo lindo que se ha. Cuidado. Con Oscar, que tiene el Pixel, se lleva RPK. Van a entrar ya los jugadores del equipo alemán. Aunque cada uno es de su padre, y de su madre, aquí entra Chris J por la zona de larga. Está buscando ya Sixer, que sabe que está por la zona. Scream muy rápido llegando al apoyo. Su compañero va a encontrar la cabeza de Lowell, El jugador español cae en sus manos. que ha conseguido acabar con Sixer. Ya están entrando los jugadores del equipo de Mouse para la zona. Y cuidado, que han salido de la utilidad. Y lo ha hecho muy bien al final el equipo de Envias. Si te has fijado las dos kills, es que se han saltado los humos. Los jugadores de Envi no se lo esperaba. Los jugadores sí. de Mouse Sports han conseguido dos kills muy importantes. Scream. Scream es que conseguido... ha conseguido cuatro. Sí, es que las dos las dos primeras sí. que ha conseguido scream cortando el apoyo de Lowell sí. y la segunda que intentaban cruzar al punto para sí. colarse encima de los bidones, eh, perdón de los bidones no del camión ha sido súper importante, ha jugado muy bien, además ha leído muy bien la, la, los humos con esa flash para que no le vieran cómo cruzaba y no se lo esperaban, ha jugado muy bien scream. Y, y ojalá que mantenga el nivel screen. Sí, o sea, eso que la de... ronda pintaba bastante bien. Primero por esa por esa kill de Oscar y sobre todo porque el, pl el planteamiento de la ronda era, era bastante bueno, pero eh, pero poniendo algo, algo distinto ir al, ir al, al punto de A. Sí. Pero Screen con esos dos tap, como bien estabas comentando, cortó de ese con ¿no? sí. el ataque del equipo alemán. Bueno, vamos a ver ahora lo que plantea el equipo de Moss Sports que se ha quedado sin dinero. Están un poco en la B y les vemos con esas Diggles, Tech9s, Glocks, 50 cincuenta. Y complicado la tarea que tienes, que tienes ahora mismo en este mapa, porque este sí que tiene distancias un pelín más largas, en las que las tech 9 no son tan buenas. La Digger sí que da mucho miedo. A no ser que vayas a drop ruseando rápido, sí, no tiene ningún sentido. No tiene, claro. no tiene mucho sentido. Y de hecho, lo que están planteando es entrar en A, porque mirar hace C4 se está yendo ya para las escaleras de nuevo, saliendo desde la zona de, de Dragon lord Y Oscar, que ya está abriendo por esta zona de larga, buscando la primera baja que es Sixer, no la ha encontrado al final. Scream muy bien intimidada esa granada. Ha escuchado chichas y que sabe que ya están entrando algún jugador. El equipo alemán por la zona de larga Se está colando hacia el punto De hecho, consigue Óscar la baja de screen Con esa WP de mano Sixer le lleva... Se lleva la, la, la alma de Oscar a, al infierno Y están entrando todos los jugadores del equipo alemán Sixer con la segunda Sixer aguantando en el punto Tiene que llegar el apoyo de Happy Porque si no le van a matar al final Es Rocket que consigue la baja Happy con ese transfer de spray Que no consigue acabar con Lowell Y Lowell que va a limpiar con el RPK Se queda solo XMS contra los dos jugadores del equipo de Mouse Sports acaba con Lowell que la ha pillado en un mal timing. Se queda vivo Roth con la WP. Cuidado que este chico no es malo con este arma. No es su especialidad, pero no es malo. Y XMS que lo va a encontrar. Ya lo visto. Roth. Ronda para el equipo de Mouse Sports muy importante para volver a construir economía. Al final les han, colocado la, les han colado la eco. Sí. Se la devolvieron la que le coló en la ronda 3 el equipo de Envias. Y Importante todo... es importantes aquí el de Oscar, como ya has comentado. Sí. Luego el esperando la, la, la rotación de abajo del balcón, jugando a, agresivo con esa, con esa Tech 9 uh -huh. Y bueno, es bastante habitual que si te quedas en un clash subirte al tejadito, ¿no? En ese, es que... en ese punto de A, porque tienes una visión global de todo lo que está pasando. ¿Le vio la cabeza detrás de, de Track? Sí, y sobre todo que te puedes tirar muy rápido para abajo y te sí. cubres de tres posiciones. O sea, cuando te quedas en uno para uno, esa posición es muy buena. Si sabes que por ves... balcón no te vienen, realmente subirte al tejado es muy buena opción. Incluso por balcón, porque le ves y te da tiempo para echarte sí. hacia atrás. O sea, lo bueno que tienes ahí es que puedes pivotar en las cuatro posiciones del tejado y cubrirte con el propio tejado las cuatro, las lo cuatro posiciones. Lo hizo muy bien el jugador. Sí, lo historia. ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Rob. Y es lo que estábamos comentando, no es su arma habitual la WP, pero no se le da cuando mal. Cuando tienes ahí, tienes ahí. Es que es así. Eh, Skin que ya se ha quedado a mitad de vida. Uf, eh, le habrán caído alguna granada en lo que viene a ser en la cabeza. Porque si no, no sé cómo le han podido quitar tanta vida. Por favor, eh, Volvo, arregla las granadas. Sixer con esa pop flash para denegar ese puseo por la zona de larga. Ha caseado por completo a Denis Y consigue llevarse la baja con esa CZ. Skin que va a salir en apoyo. Muy bueno. Buen baile de pareja, Sixer, sí. eh, muy bien jugado. Sí, muy buena esta jugada por parejas que la continúan. Es un poco de Overstein para que recogiese esa ak 47 y al final se han quedado tres jugadores del equipo alemán contra los cinco franceses y se han por la zona de larga. Y cuidado con ese peso que se consigue la baja de crisjota Va a buscar a Rod. Sara que lo tiene en la escalerita, Roth que está intentando entrar por el punto, va a conseguir también la hoja de XMS, se va a meter para el punto buscando a Happy. Happy aguantando en el estatua, Happy que se está haciendo la partida, Oscar que al final se ha llevado de RPK, cuidado con Happy que va a encontrar a Rob. ¡Dede! Al final es Rob el que le Qué castiga, rápido. con la K 47 y esto o sea, le ha dado la vuelta al final, pues Oscar y Roth, pues ya está. Dos tíos con mucho aim, han pillado en un... en un... en un sí, vale, 18-45 Scream, cuidado. ¡Buah! ¡Buah pues aquí tienes a Scream, el one tap. Increíble. They talk about my one taps. Aquí lo tenéis, chavales. Ha vuelto Scream. Se ha llevado la cabeza del jugador estonio y al final Sixed Limpia Oscar, ronda para el equipo de Envia. Se le había complicado muchísimo con lo bien que la habían empezado. Y ese es el problema, sí. que es que se te quedan Oscar y Rob abiertos y sí. te pueden hacer esto. Sí, como completamente. Y eso que pintaba mal para el equipo de Envias porque Rob consiguió esa kill muy rápida sobre Happy. Y eso y eso que Happy tenía el pizarra en el cogido. Bueno, Chris J, la verdad, vamos a ser sinceros, se tiró ahí se sí, cable a Tirinaju y no miró la esquina de sí. arco, que siempre tienes que mirarla y que me sí, que... MS aprovechó completamente parando un poco lo que es el ataque Mos Sport. Y bueno, como bien has comentado, se te quedan Oscar y Rob y te pueden hacer un roto, pero bueno, bien defendido por parte de de equipo de envias. Sí, además el planteamiento de la primera ronda, jugando de su porteo la, la b 4 s al tío que llevaba la CZ para poder intentar hacer esas kills, ese re-kill y tal, lo ha planteado muy bien el equipo de Envias. Ronda merecidísima para el equipo francés y vemos como Roth está intentando ser un poquito más agresivo en la zona de plataforma, luego el cubriendo todas las rotaciones que puedan venir por esa zona de, de medio. Y se está metiendo con sus compañeros para esa zona de zigzag. Ya empieza el execute. Ya están cayendo los humos. Están cayendo la frase. Está cayendo todo. Ahora mismo ya no parece coverstone. Parece Siria. están entrando todos los jugadores. Al final es Happy el que lleva la primera baja. Dennis que se ha colado en el humo. RPK que intenta salir por el molo. Está haciendo la alfa Se tiene que volver para atrás. Chris J. en el punto. No lo sabe nadie. Consigue la baja de Happy. Importantísimo. Acaba de abrir el punto del equipo alemán. Solo hay tres jugadores del equipo... ¡Buah! Qué buena Oscar al final. Con la baja de RPK. Lowell que va a buscar el apoyo. Consigue la de Scream. Sixer que acaba con Lowell. Le han puesto esto en un 2-1. Y ojo que va, que lo busca. El jugador francés, no, se vuelve para atrás. Es muy arriesgado, no tiene economía el equipo. El equipo de envías, ¿no? ¿No? Sí, 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 es que sí. De... Esto es un poco lo de siempre. Si consigues la primera aquí, le puedes echarte hacia adelante. Sí, además antes o... ha llevado una igual. Así que sí. no es una tontería. Chris J que metes a Flash desde la zona de Chicken Cup De gallinero. metes ese molo para Roca. Oscar muy bien colocado. Acaba sí. con Sixer. Va a recuperar esa WP. Pues no, al final no. Se la, supongo que se la dará Chris J. ¿Ronda para el equipo de Mouse Sports? Una ronda un poco alocada, vimos sí, a DENIS pushear a SUMA, luego vimos a RPK pusheando ese bueno, todo para conseguir esa kill bastante importante Y bueno, pero sí que se no pudo hacer nada para hacer para llevarse esa ronda, y bueno, 5-8 músicos por meter, porque realmente en vías parecía que estaba, que estaba remontando Sí, este sobre partido. todo yo quiero recargar al el, el movimiento que ha hecho por la estatua, sí, que exacto. se ha metido hasta, hasta la boca de que TechNine, ¿qué quieres que haga? Es que no puedes hacer claro. nada, es que no puedes hacer absolutamente nada y vemos como al final es eco por parte del equipo de Envia. Solo Scream lleva esa P250. Todos los demás hacen full eco. No, perdón, es una P2000, no es una P250. O sea que full eco por parte del equipo francés. XMS con SSP que intenta acabar con, con Roth, el jugador estonio. Tenéis aguantando atrás. Y muy estándar. Pues esta es la, la anti-eco del equipo de. Sí, de Maus. Oh. Realmente, el meta que hay actual, el que ya hemos comentado, es cuando está el equipo contrario en Eco, jugar bastante espacio. Entonces, Uy, Lowell, que acaba de que se sí, sí. muy SMS. Antiguamente no que, era, que era todo lo contrario, jugar bastante ya agresivo, pero hoy en día, cuando el equipo contrario no sabe si ha forzado pipas o no, tienes que jugar bastante pasivo. Sí, sí, ¿no? No porque sabes puedes. que te van a intentar comer. No te la puedes jugar. Y a distancia cortada te pueden romper la, eh, la economía. De hecho, Lowell va a buscar más bajas, sale con esa flash, va a intentar acabar con Scream. Al final le castiga al jugador belga. Ross que consigue el trade kill, ya está entrando todo el equipo de man Bien, dentro de la zona de B Rob que consigue una baja muy importante sobre el RPK Chris Jota en el apoyo de su compañero para que no le puedan matar Queda solo Happy que consigue una baja sobre Denis importante porque han conseguido limpiar el alma de y el alma de Denis y Oscar que le acaba de dar de Walmart increíble por favor Oscar para allá le ha vuelto a dar sí 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 para allá que esto no es la FPL vale deja de mirar a través de las paredes Chris Jota que le detecta acaba con Happy yo flipo muchas veces con Oscar. El piso se lo tiene más que estudiado. Pua, o sea, perfectamente gente, que sí, esta esta sabe perfectamente que si escucha algo en drop desde ahí, desde. está de dónde disparar. Eso es bastante habitual verlo, sobre todo en Train, ¿no? De, sí. de Garas, que ya todo el mundo sabe un poco dónde está. El, el, pixel. De, sí. el de es increíble. El, ya, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, que creo que fue Guardian el que lo hizo. Fue eh, Guardian, sí. Creo que fue el primero que lo hizo que me quedé. En y ahora, por ejemplo, lo explota mucho device. Pero es que yo me acuerdo que el primero que lo hizo fue Guardian, tío, y me quedé como, sí. como diciendo, pero ¿cómo haces esto sin vergüenza? O sea, ya, ya has puesto... te este ¿eh? ¿Qué es? pones a es... analizarlo ahora y... y es wow. como... O sea, es que has puesto un 5 para 4 sin salir de la base de los terros. Completamente. Es, es muy, está muy roto. Bueno, bueno. Que está roto es Denis, que consigue la primera baja. crímenes en Traje Kill. Al final solo se consigue llevar a Oscar. Denis le Castiga, Re kill rápida para el equipo alemán. Están entrando ya para la bomba de A. Sin mucha diligencia están entrando un poquito más pasivos. Antes han ido muy rápido y se han salido mal. RPK en esa posición que le ha salido muy bien, acabando con Lowell. Denis intentando entrar por la zona de maderas. Denis que está con esa WP no es una de las mejores armas para él. No lo ha visto RPK. RPK que tiene que rotar y obtener un poquito de información con sus compañeros porque la bomba se está yendo para B. Y atentos a Rob. Rob tiene la jugada. Rob consigue la primera. Tiene que en la segunda también. Segunda. Tiene que buscar a RPK. Es RPK el que le castiga. Y se da otra vez la vuelta a la bomba. Y vemos un poquito el Tour de Francia. Vuelve otra vez por lo que viene a ser la zona de Dragon Lore. Se vuelve por nuevo. Va a entrar mientras está ya por la zona de, de la rampita de los CTs. Mientras tanto, está el señor Denis esperando mirando a conector. Ahora estará mirando la zona de. de la ventana. No, la va a mirar que es Acaba con RPK. Ronda para el equipo de Moss Sports y cambio de bando. Bueno, pues buena ronda por parte del jugador estonio de Robz, sí. co eh, cortando todos los apoyos y quedó estático en el punto de A. Y bueno, según iban avanzando para ayudar por, por conector, pues nada, eh, Robz cortó los apoyos. Y un poco lo que vi ayer, es decir, metiéndole 10 rondas en contra al equipo de Envías. Eh, ayer fue de Kingwin, hoy ha sido Moss Sport. Me parece mejor equipo Moss Sport sí. en cover que Kingwin, claramente. Y bueno, pues la defensa de envías, como pude ver ayer y hoy estamos viendo, pues solamente 20, mete cinco rondas de CT. Y bueno, y a esperar a ver qué pasa con Roth en la OCT, que es sí. un poco ver dónde, dónde le colocan, qué rol coge y vamos a ver qué pasa. Eh, a ver. Recordad también que ahora mismo en el Meta actual Codestore es un poquito más terro que CT. No, sí, no pero mucho más tampoco pero exagerado. Que... También depende del equipo. Exacto. Sí. Eh, deberías meterle muchísimo más rondas porque 10-5 ya es una es una diferencia bastante alta en este tipo de mapas y con el meta actual eh, de tanta forzada que al final quieras o no beneficia a la economía del CT un poquito de hecho es que hemos visto que las rondas rápidas son las que mejor las que las que mejor le han salido a enviar Defensivamente hablando, hablando. Sí. Quiero decir que cuando a un juego más elaborado, más lento esp Esperar a coger la primera kill, cortando apoyos Es cuando realmente vamos ah, pasa a supor... Exacto, o sea, Han tenido bastantes problemas es, es. Me ha gustado mucho la función de Happy defendiendo el punto de B desde Es que este ha defendido Sato. bastante bien sí. Para mí entre RPK y él han sido los decisivos RPK los sí. apoyos de A ha conseguido dos rondas y Mossespaw, Oscar, completamente. Sí. Y, y Sports es Oscar. Rob no está dando malos destellos. Está haciendo su trabajo. Sí, está jugando con Requis cortando sí. apoyos, jugando un poquito libre. Y sobre todo el que me está gustando es Denis. Denis está como menos, con menos presión a lo mejor. Completamente, jugando, sí, puede ser. Puede ser, a ver. También es un poco a ver quién está dando los calls claro. ahí. Estoy viendo jugar a Chris Jay. Sí que es verdad que está abriendo en pareja a veces con Lowell, a veces con Rob. ¿Con Rob? Pero la veo como un poco más lento de lo habitual. Está desubicado, yo creo. Y no, a lo mejor es que igual está dando los calls. Pero no sabemos. Sí, sí, Probablemente, sí. Porque una de dos, o está un poco desubicado porque roth está suplantándole, entre comillas, en lo que... Es la que no sabemos tampoco el tiempo que llevan claro. practicando con él. Exacto. Yo, ese es el problema. Pero vamos, de momento no son malas sensaciones las que ha transmitido Mouse Sports, para nada. Roth está jugando correcto porque hay mucha gente que sale pues, de ese rollo de rollo FPL, rollo Rack que llega al tier 1, al tier 1 me refiero a competición ya alta, y se pegan una hostia que no hay nadie que los recoja. Y La presión. Ahí. Claro, y Roth aquí no lo está haciendo. Roth está jugando muy bien, Roth está jugando correcto. Está haciendo su trabajo. También es verdad sí. que le ha costado un poco entrar en el partido. el partido. Las primeras rondas no le hemos visto Es que le han todo, castigado ¿fino? por larga un sí. par de veces y eso le ha sacado un poco del partido, pero luego al final sí. se, ha, se ha recompuesto también, el jugador estonio. También la posición que está adoptando, que es un poco de presión en drop, mm. eh, puede ser que él no esté habituado a hacerlo. Sí. Y bueno, realmente los jugadores que se sitúan en CT en drop suelen ser los jugadores más experimentados. Exacto. ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero bueno, vamos al cambio de bando ya. Vamos a ver cómo, cómo defiende Roth, que es lo importante ahora en Mouse Sport: detectar las posiciones de Chris J y del jugador Estorio, Y a ver qué plantea el equipo de Dembias Porque va en XMS y Sixer con utilidad. De hecho, ya hay un poquito de hostilidad después esa zona de larga. Porque no Oscar... hay chaleco para Happy. Mm. Y Oscar, que ya estaba buscando su típica, su típica posición, esta le encanta asomar por la zona de largas. Cuidado que tiene mucha precisión este jugador con las pistolas. A ver, veo más p 2 Sí, está volviendo a sí. utilizarse. Realmente Guardian siempre la usó, sí. nunca nunca la dejó de usar, pero sí que es verdad que cada vez se está viendo más. Es que realmente no está, no está tan por detrás si de la Si es no una zona sus susceptible a que te hagan un rush, es yo mejor. creo que es, la claro, que la es cadencia mejor. es más rápida esta, esta, y eso se nota. Más balas, ¿no? etc. Pero el USP sigue siendo un rifle francotirador en la de supuesto, por Si por tienes supuesto. mucho aim, es un da igual si que Si tienes aim, un... USP tiene que sí. ser. Y bueno, arma ya están ganando esa zona de salto. Yo creo que es sobre todo para que, para que la Tec9 de Happy gane esas distancias cortas contra todos los jugadores del equipo de Moss. De hecho, no hay nadie defendiendo esa zona de salto, lo están mirando desde fuera. Lowell, que está desde la zona de plataforma, haciendo el trabajo con su compañero para que no pueda entrar, que es Chris J. XMS, que solo ha visto a Crisjota, intenta acabar con él. Al final es Lowell el que le da el casco, o se ha quedado 16. El jugador francés está buscando a los dos jugadores alemanes. Consiga el primero, va a buscar al segundo, que también está. repete y Happy, que están consiguiendo acabar con todo lo que se encuentra por delante. Es Erroz en el apoyo con Denis. El que se queda con esas dos kills y va RPK solo metiéndose por esa zona de la plataforma de RPK que va a buscar. La primera baja no la va a encontrar, está muy tocado con ese SP. Cuidado que estas rondas son muy, muy susceptibles de perderlas. Consigue la primera, va a buscar la segunda. Cuidado con RPK que se puede llevar la ronda. De que pitanas. se queda sin balas y está sin balas. Pero es verdad, <laughs> ha hecho dos clics sin balas. Va a tener que recogerla. Uh, Robdo, que acaba de fallar. Le acaba de dar un casco otra vez. Sí. Cuidado con el RPK que va a plantar, tiene tiempo más que de sobra. Rob debería ir a denegarlo, lo ha escuchado perfectamente RPK. Y esto me está recordando Vale, wow, bien. al final ronda eh, de Rob, Rob bien, eh. Muy sí, bien. Sí, sí, lo ha hecho Esta muy bien, ronda, no pasa tres prepara para él. Sobre todo los apoyos, ha llegado sí, muy rápido. Sí, ha bien. También. Me ha recordado, no sé si te acuerdas, de la, la, que, le, la que le liaron en Astralis en Vias, con Happy plantando y se empezó a dar vueltas sí, y sí, gastó sí, todas sí, las sí, balas. Sí, 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 sí. Carrigan. Pues un clásico esa. Pues rana. me acaba de recordar a eso, porque sí, sí. se ha quedado sin balas disparando contra una <laughs> Completamente, pared. aparte que ha sido un parte clics, como bien sí, has sí, comentado. Has hecho, has que ha sido clic, como. Clic, clic de, Oye, joder. tío, está sin balas, ¿vale? Sí. <laughs> Pero bueno, bueno la verdad ronda es que al final para el equipo de EMS es muy importante. Bastante ¿no? bien jugado por Rob, la verdad. Sí. Si solo ve cabezas y un jugador con tanto aim, pues siempre es, siempre es bastante peligroso. Sí. ¿no? Y sobre todo que esta ronda es muy importante porque ahora le pone muy complicado todo al equipo de envias que van a decidir forzar, que es raro un equipo de Happy que fuerce todas las rondas. No ¿Tú me crees? Yo que creo no. que van a comprar de aquí al final del partido todas sí. las rondas. No me extrañaría. Por eso te digo. Y ahora vamos. De hecho, la última vez que lo hicieron no le salió tan mal porque embarran el partido y son jugadores, como hemos visto en defensa, que se les da miedo las pistolas. Y puede sorprender. Aparte, siempre van a quitar armas al equipo enemigo. Sí, nunca, y nunca, nunca van a tener economía saneada. Cuidado que van para la zona de larga. Eh, cuatro jugadores del equipo francés. Denis, tan cerca con ese MP, va a intentar tener un poco de información en esa flash que le han metido desde atrás su compañero. Están intentando limpiar zona a zona. Oscar. Que Tiene que meter ya. ¡Boludo! Scream! La primera baja, el one el segundo. Segunda. Cuidado con Scream y la Diggle. Acaba de llegar a hacer un highlight. Que acaba de llegar Scream. Llega Sixer. Sixer al final es RPK que le quitan al jugador. Happy en el apoyo. Buenísimo desde la zona de drop. Ronda para el equipo de Envias. Y es que dan mucho miedo cuando fuerzan. Hablando de rondas forzadas, ya no es que hayan ganado la ronda. Es que no ha muerto ninguno. Es no, una no, ronda no, completamente limpia. limpia. Lo primero que he podido atisbar en esta, en esta defensa de Muse Sport es que. En efecto, Drop se está quedando Drop, al menos en esta, en esta ronda, lugar donde estaba Speedy. Así que vamos a ver si el equipo de envías va a intentar forzar por ahí, porque vamos a ver cómo coge al jugador estonio. Forzar en un equipo sí. francés y en un equipo de Happy, siempre es sinónimo es de normal. llevarte la mitad de la ronda. Sí, eso es lo normal, es lo normal. De hecho, se hicieron famosos en 2014 con eso, el LDLC. Eh, vamos a ver ahora qué va a plantear el equipo de Sports, Vemos que Oscar va con esa de Serigel. Han forzado, lógico. Han perdido la ronda 2, tienen eso. dinero, no han upgradeado tantas armas realmente. De hecho, el único que ha hecho un upgrade grande es RPK con esa OA, esa AK47, todos los demás van con MP, más y no están tan por detrás de las pistolas en instancias cortas ni de la OMP evidentemente de hecho es bastante mejor ahora mismo una OMP que una FAMAS. y un poco la tónica de siempre eh, jugando un poquito atrás eh, llevándose la bomba para B para que no se la pueda quitar el problema de Coverstone es que si metes la bomba dentro de lo que viene a ser ya el castillo como te hagan una kill luego es muy difícil recuperarla sí. y es mejor llevártela con cuantos más jugadores hay alrededor de ella mejor uy Scream que se acaba de llevar un regalito de Oscar con esa de Serigel y skin que no lleva la mejor arma para cubrir esa posición, una Mac -10. Ya te lo iba a decir, digo, porque esta green atrás con esa con esa Mac cuando realmente tendría que tirarse el primero por sí, de drop hecho, o debería por... ser RPK, claro, que por te tendría digo. que estar de hecho. Eso, creo eso. que van a hacer el change, supongo. Pero bueno, ya Happy que ha saltado a la zona de salto, mete Denis esa granada. Le ha tocado bastante al jugador francés, le ha dejado 40 de vida. No, J... están, no están leyendo bien no. el equipo de Mouse Sport y Happy encima lleva la kill, por lo sí. cual va a retrasar más importante la... lo que ah, va a hacer Happy, Happy que ha detectado a los dos jugadores del equipo de Mouse. Oscar que la ha visto, Oscar que le da al final el casco. Buena baja para que no haya apoyo para que no haya un cortapoyos, para que puedan jugar todos en tromba entrando por el conector. Y al final no sé si van a decidir guardar, van a decidir entrar porque el equipo de Envy ha ganado la zona de A free. Pues vamos a esperar si consigue una guardan, kill el, 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 el equipo alemán, pero yo creo que se van guarda, a echar para atrás. Guarda, guarda, se están metiendo ya por la zona de plataforma, van a intentar buscar... Eh, eh, Tiene sentido para jugar con garantizar la siguiente ronda, ¿no? Sí, y sobre todo porque ahora mismo van a intentar, eh, si te fijas, están yendo para el spawn porque, a ver, cuando tú guardas un arma, la lógica es esta. Si la última kill que te han hecho es en B y sabes que estás en igualdad numérica 4 para 4, la lógica es que vayas a limpiar por donde tú ya has limpiado. Y sobre todo si quien te ha hecho esa kill que ha sido, Happy, Exacto. que sabes que va a estar en el lado contrario de donde está su equipo. Exacto. Y así, por eso, el equipo de Sports está yendo para el spawn de los terroristas para intentar encontrarse a los jugadores de Envy que a lo mejor se exceden a la hora de salir de la C4. Al final no van a encontrar a nadie, pero esto es un poco la lógica de intentar quitar armas. Y bueno, ronda para el equipo de Envy, esto es un 11-7 en el marcador, le ha salido bastante bien esa forzada en segunda ronda de pistolas de esta primera mitad. Y... No, Mobus Sport no va a comprar nada. No, Mouse Sport debería, debería mantenerse bueno, porque tiene lo que tiene, ya tienen está. todos más o menos Para el Para comprar la siguiente ronda, están... eso es. Exacto. Han saneado la economía, por así decirlo. Vamos a ver el screen ahora, cómo juega, si no hace la de antes, si va a intentar hacer presión. No sé lo que va a intentar el jugador. Parece de rápida. Va a ir un poquito, va a ir con sus compañeros ahora screen. Se va a meter por medio tirando esa granada. No, no, el screen, 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 screen se queda de nuevo. Sí, pero ha cambiado la medio. posición sí, sí, se sí. queda más agresivo. Yeah. Ahora tiene más sentido con una MacTen hacer eso. XMS metido en esa para ganar la zona de B. Están buscando ganar un poco la zona de plataforma. Ese molotov para intentar echar a todos los que estén en esas escaleritas que después del rework eh, lo balancearon un poquito para el lado CT. Esquive esa distancia que puede hacerle muchísimo daño a Denis. De hecho, suelta la manguera a Denis al final que Bien. se lleva a la baja, pero repk súper super rápido en el trade de kill. Oscar volviendo para atrás, sabe que tiene que defender la bomba de No y nadie dentro. Buena flash para delegar el push del equipo francés. Y Happy oh. que se ha colado. Happy que le acaba de llevar el primer casco de Chris J. Chris J que al final castiga. No, perdón. Happy que castiga al jugador holandés. Rob que está intentando llegar al apoyo. El equipo de NBA. Sí, lo ha escuchado perfectamente ahora sí. Rob el jugador estonio, por eso se decide ir hacia la zona de roca, hacia la zona de conector. Para ver si entran por salto, al final no. Ha escuchado ya a todo el jugador que está en el punto. Que si mal no leo, es Lowell. Y ya están entrando los jugadores franceses. Buen humo para taponar toda la zona de conexión. Y creo que los apoyos Lowell, importantísima well. la kill que ha conseguido porque es hace C4. Le meten ese molo para sacarle de la posición. Nuestro compatriota intentando con a parar a los franceses. Al final no es ese repecal que le castiga. Con esa K47, buscando ahora a Oscar. Oscar desde la zona de roca lo tiene muy complicado. Va con un MP y una Diggle. Cuidado con la Diga en distancias largas. Que Oscar es especialista con este arma y con la WP. Al final es RPK que le va a ver la cabeza. Le suelta un par de balitas. Se han quedado los dos muy tocados. RPK le limpia. Sí. Ronda para el equipo de envias. Y ahora vuelve a comprar el equipo de Moss Sports con un poquito más de garantías, con un poquito mejor de armas. Sí. Y sobre todo está consiguiendo rondas limpias, en Envy. Bastante limpias, una pena, ¿no? Porque luego lo había hecho bien en esa aquí No 15. sé por qué ese giradrón, supongo que tendría alguna info de que estaba entrando alguien o quizás vio alguna flash y bueno, y, y simplemente re, RPK limpio a Lowell. tres ks para él, entrando bastante fácil el equipo de Envías en este punto de B. Vamos a ver si spamia en ese punto o a ver qué hacen. ¿no? Esta ronda es bastante importante para ver si Moss Sports consigue ya en cada una de las rondas de CT. Sí. De hecho, va a meter tres jugadores directamente ya en la bomba de B1 quedando. Desde la zona de connector para defender drop Ya están haciendo el execute en la, en la bomba de B Los jugadores franceses, está cayendo el humo, está cayendo el molo Está cayendo la flash para denegar el push de plataforma Como podemos ver, ninguno de los dos jugadores Del equipo de Moss han entrado Le siguen en esa posición cerca de la rampa y otro en hueco Muy importante el hueco Porque esa posición es muy explotable Porque puedes aparecer de repente con un humo Y llevarte a dos jugadores, tres De hecho ya están ganando esa zona de plataforma, se están colando e Intentan entrar también por la zona de, 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 de salto Los jugadores franceses RPK que acaba de colarse. Muy importante lo que acaba de hacer RPK porque puede ver todo el punto. Le va a encontrar Chris Jota, Chris Jota le castiga con Lowell. Los dos juntos. Es Lowell le da el casco. Chris Jota le pega un tiro en el pecho. RPK ha salido. Un poco a lo hielo. Sí, ha salido muy adelantado porque sus compañeros no estaban tomando zona de plataforma. No tenía ningún tipo de apoyo. Le han dado casi una free kill al equipo de Moss Sports y esto le puede pasar bastante factura a los franceses. De hecho, Tiene sigue que happy. alguna flash de apoyo, algún humo, algún es molo o no algo Tiene que tenga Sí, esperar. Sí, yo creo que una flash sería el punto a entrar. Happy que está intentando hacer un poquito de daño en la zona de salto. Buen humo recargado por parte de Ross para que no puedan entrar en esa zona de, de plataforma. Y ahora sí que lo no está haciendo bien Happy con sus compañeros puseando. Está buscando la kill de plataforma, metiendo mucha presión en el equipo francés. Y cuidado que se van a saltar el humo a la de ya. De hecho ya vemos cómo está saliendo Happy. Por hacer una plataforma, luego el que sigue la primera baja, luego el que va a buscar la segunda, no la encuentra. Es Happy el que acaba con Rob. Happy buscando Pua a Denis, al final es Happy el que acaba con él. Discota, muy buena posición. Entra Happy, tercero. No, Happy lo está haciendo muy bien. Sixer que se lleva la baja, se quedan Oscar y Sixer. Sí, es el que recoges hace cuatro, Óscar que se acaba de delatar con esa flash, pero sale ¡Buah! limpia. Rondón por parte del equipo de Mouse por no por parte del, del jugador Checo para llevarse ese los muebles, uno eh. para uno. Salvo los muebles, porque si no se pondría sí. Moses por una sección muy complicada, muy bien jugada por parte de Happy. ¿eh? Sí, Happy está jugando muy bien. Happy está siendo el mejor ahora mismo del equipo francés y sobre todo hemos podido ver la diferencia de una ejecución bien hecha sí. a una mal hecha. Ha salido RPK sin sí. ningún tipo de apoyo y habido falta de coordinación completamente, sí. Hubo una flash, las típicas dos flashes que se tiran por encima, no para, para el... poder entrar. ¿no? Claro, sí, pero ya. Y ya... simplemente haciendo ruido Ya estás haciendo Exacto. que los jugadores de Xbox, Ya se estén girando Y Happy lo que se Incluso más fácil ¿no? sí, Lo hizo bastante bien Exacto, pero bueno El, juego, el equipo al final de envias Va a poder comprar Vemos que Denis ha tenido Que bradearse Bueno, comprarse esa MP9 una, una SMG mortal A distancias cortas A distancias largas Es malísima Tiene muchísimo recoil Muchísimo spray Pero de, de cerca es... Es que es una grapadora, o sea, es que, es ta, 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 que y está ta Y suena como una grapadora. Sí. además es que es el mismo modelo de sonido. Pero bueno, ya están ganando zona a zona los jugadores del equipo francés, estos ganar por zonas, limpiando poco a poco con esas flashes, con esos humos. Eh, como podéis ver, esto se hace para intentar tener un poco de map control y ir echando hacia los TTs hacia atrás. Eh, ¿Qué pasa? Que Mouse Sports está defendiendo desde atrás y está llegando ya ojeto la Objeto con Happy, objeto con sí. Happy. Eh. Uy, Happy ya se ha colado, ¿Sí? Happy. Por favor, Happy, que ya está en su minijuego, en el de colarse y lurquear. Consigue la baja de Lowell, que no se lo esperaba. Chris J, que se va a ver sobrepasado. Al final, no, va a encontrar a Happy. Jo, no sé ni hablar, perdonad. Chris J, que suelta esa de humo para intentar eh, retrasar el ataque de los jugadores franceses. Va a intentar coger esa K47. Le están entrando, se ha quedado por Plus. Screen la ha visto. De hecho, es Chris J que acaba con él. Va a intentar buscar la tercera. No lo consigue ese RPK, el que se lleva el rekill. XMS entrando. XMS también consigue la baja. Y ahora mismo Mouse Sports, que está muy complicada la tarea que tiene ahora mismo de aguantar. Dennis, que tiene que conseguir una baja, que es la de XMS. Con esa MP9 está en una distancia buenísima, porque es una distancia muy corta. Se están intentando bustear, eso lo ha escuchado. Lo han tenido que escuchar los dos jugadores. De hecho, Rod les ha metido el molotov. Están buscando ya las cabezas por arriba. Rod, que no lo ha encontrado, es XMS. Se queda la baja Dennis también. Se queda Dennis contra, tres, contra dos jugadores. Consigue la baja por esa distancia tan corta. Y cuidado, que es AWP contra MP9. Nueve balas de la MP9. Se la está jugando muchísimo. No tiene suficiente distancia de daño. Pero cuidado, que ahora sí que le tiene que plantar en los morros, pues quedan seis segundos. Cuidado. Cinco, cuatro, tres, ya no puede plantar y es Denis okay. el que se lleva a la baja. Rondón por parte del equipo de Moses, por si se la ha jugado muchísimo, Dennis. Sí. ¿eh? Sí, Dennis se la ha jugado muchísimo, pero sinceramente te voy a decir que quien ha salvado la ronda ha sido, ha sido Chris J, sí, matando a Happy baja. y aguantando entrada por larga. Sobre todo el humo. Joder, eh, el humo retrasando todo el ataque y sobre todo es aquí sobre Happy, porque Happy va a hacer muchísimo sí. daño. La verdad es que se le colado. Es que ha conseguido la baja, de, la baja de Happy y la baja de sí. Scream, porque sí, sí, Scream no entiendo sí, sí, tampoco sí, sí, lo que ha hecho, porque la ha visto de primeras. Y aparte, Chris J estaba cegado en sí. ese momento. Realmente Scream ya screen ya tenía el pixel, muy raro que él no lo hubiese sí, dado primero bastante raro. Y bueno, pero Cris a... Diego dio el tiempo suficiente a sí, que sí, pudiese llegar el equipo de pero bueno, eh, realmente Denis con ese armado se lo jugó muy bien. Sí, y hemos visto que Rooz ha vendido la zona de salto, ha sido luego el que ha ido a, a llegar al apoyo sí. de esa zona y justo ha aprovechado Happy, ha escuchado el sonido de la rotación, sí. se ha tirado para abajo y no le han detectado ninguno de los dos jugadores. Antigua zona de speed, es un poco lo que falta, sí. ¿no? Co coordinación en esa zona. Sí, pero bueno, capaz complicado este momento. Es que es, es que drop es la peor zona para cubrir de este juego con diferencia. Sí, sí, Porque siempre tienes que tener un molo y un humo mínimo. Utilidad siempre. Porque si no, como te hagan un humo, apoyo rápido corto. siempre. Si estás en Antieco, tienes que cubrir desde, desde fuera, les estás dando una zona de vital importancia. Y desde, y desde la ventana, depende del arma que tengas, seguramente es que, no vayas a conseguir ningún tipo de... Equipo. O incluso te pueden hacer un pixel rápido con la... Diga y la prefire y te pueden dar un casco porque encima tú, sol, tú les ves lo que es el pecho y la cabeza y ellos te ven solo la cabeza. Sí. O sea que si te acierta, te matan. Aparte ellos, en cuanto, aparte ellos en cuanto gasten un molo, o gasten un humo o cualquier historia y realmente no sí. vean que no hay nadie debajo, te van, te van a piquear, a aventar sí, y ya está. Se van a entrar rápido ahí. Bueno, 13 a 8 por parte del equipo de Mosesport. Como... No se puede No, más realmente no puede lo más nivel. estándar sería que Mosesport se llevara este mapa porque es un buen no. mapa suyo. Y nada, nos han pillado un poquito ahí, ¿no? Sí, sí, de imprevisto, ¿no? un la <laughs> Nos han troleado un poquito, no pasa nada. <laughs> Pero bueno, esto yo me lo apunto y luego les le pasamos la receta. Estamos aquí con la nariz pegada a la pantalla. Claro, estamos... Realmente es que no lo veis, pero tenemos unos focos que yo me tengo que Que no acercar. vemos nada, sí, realmente no se ve... que... Los números del minimapa no los vemos. No, no sabemos que hace las rotaciones porque es que no se ve el número. Tenemos que acercarnos y por eso nos lo han pillado aquí un poco, pues como juega Tatín, ¿sabes? A un centímetro del sí. monitor. A ¿no? un palmo, ¿no? Por un palmo. Yo creo que Tatín saca la lengua y chupa el monitor. Sí. Antiguamente sí creo. No, 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 y todavía. Ya no lo no, no, sé sí, si sí, nos está viendo, pero creo que según me comentaron las últimas veces de que sí que ya se está dejando algo 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 más de, de algo distancia. más de distancia. Bueno, Oscar se sí ha dejado distancia. Eh, la distancia que ha tardado la WP en llegar la bala. Alu también la, juega muy cerca de, de la de batalla. Spin. Sí. Pero Alu es que tiene un problema de estrabismo grave. Por eso tiene que jugar tan cerca. No hablemos de eso ni de la foto que le pusieron. Yo soy Alu y le digo por favor a la gente de las Series que la cambie. Y nada, pues por defendido muy bien. Y Rocky consigue la baja de RPK. Muy importante esto. Está jugando. Es lo que estábamos comentando. Nadie se va a meter en sano Juicio en salto. Van a intentar jugar con cuatro jugadores en B. Sí, lo más normal es que cuando sabes que ellos han forzado a jugar a jugar pasivo. Porque hoy en día no. Mira, cuidado con XMS que se consigue colar a Oscar. Va a intentar buscar la baja de RPK. La P250 Está rotísima de cerca. Y más en las manos del mejor jugador ahora mismo del equipo de envías, que es XMS. Está buscando baja con la WP. Encima es que se le queda su arma, su arma favorita, con la que funciona. Con ese chaleco que se ha forzado. Cuidado que no oh. tiro el Wildman. ¡Lo va a tirar! Uf. Uf. No. nos lo hemos ¿Lo esperado dos veces. ¿eh? Sí, sí. Pues se hubiese <laughs> matado las dos veces, tanto a Chris J como a Ruth. No es Oscar, está entrando con el Shift. No sabe, no tiene información, no le están escuchando. Uh, probablemente ya se figure el equipo de Moss Sports que han entrado Ya la la espacio a Sixer a entrar. Todavía no, luego no, no se fía de todo. Es que, es que un equipo de Happy no es claro. raro que te venga alguien en, Bueno, pero si en Happy está rotación. muerto, ya sé que te puedes entrar más en el punto. Sí, pero no te extrañe que te venga no, una no. rotación. Y de hecho ya están entrando con esa flash. Los tres jugadores del equipo alemán. Sixer trabaja con la P250. Luego el que se lleva XMS. Al final, que le pone la chepa eh, colorada a Sixer. Sí. Recupera esa WP, va a desactivar la bomba. Sí. 14-8 en el marcador. Mucho petróleo sacaron con esa, con esa P250. Es que, con esas dos P250. Con esas que se iba a sacar. Es y es que vamos quedado... o sea, a Aunque suele llegar un poco tarde. Eh, cuando llega hace bastante daño. Sí, ¿eh? ¿Sí, sí. Muy bien. Está, jugando, no muy bien. está jugando muy bien, Rod, la verdad. ¿Se podría decir que ya han acertado con este fichaje después de un mapa? No me atrevería a decirlo Pero no está dando malas sensaciones Que es lo importante Joder, primer partido oficial Con Sport Y jugar así Luego Va a ser otro cantar en Nuke Eso seguro Porque es, es un mapa, mapa Que no se da bien A Musesport Y este realmente Junto con Miras Es el mapa de El mapa de sí. Alemán, ¿no? Pero, pero bueno Por ahora bien Buenas sensaciones Sí, es lo que es lo que te digo Está dando muy buenas sensaciones Y sobre todo No está teniendo Realmente no está destacando demasiado Nadie a Musesport Sí que es verdad que Oscar y Rob Lo están haciendo bastante bien Pero no ves que No, nadie pero está también haciendo está Lowell También está Dennis. Sí, la defensa estoy... está siendo bastante buena. Están sí, jugando claro. bastante pasivos cuando están jugando eco y contra Envy. Contra obviamente es lo que es lo que tienes que hacer. Sí, contra los equipos franceses es la Y envías que se que queda ver. sin ideas siempre en este mapa. Sí. Y vamos a ver ahora qué plantean, porque están volviendo a la misma plataforma, intentando ganar la zona de salto con dos jugadores. Eh, ahora mismo sí que no ha hecho una sola rotación el equipo de Mos Sports. Están aguantando con dos en A. Saben que puede estar por ahí Happy intentando encontrar petróleo. Screen aguantando. Esto es un poco lo default que sí. plantea Envy. Lo default de Envy es si van a atacar B. Scream hace del por Era, la RADEA y si sí. van a atacar A es happy, ¿no? De hecho, va a Les acaban de meter un vuelo para denegar todo ese push. Chris J que se ha conseguido colocar en la zona de plataforma metido en el lado derecho. Muy importante este humo que vuelve a tirar para retrasar el ataque del equipo francés. Y es que esto es lo importante de la utilidad. Es el segundo 45. Y ahora mismo están como antes. No, no han conseguido nada. Y cuidado con Scream y Denis, que están. Eh, cara a cara, los dos. Uno por el lado CT de la zona de plataforma. Perdón, de la zona de medio. Y el otro por el lado Terry Y se pueden encontrar en breves. De hecho, se van a encontrar ya. Le va a dejar pasar Dennis. No, al final, le castiga a Chris J. Que hace lo propio también en la bomba de B. Luego, el que ya ha escuchado que han entrado por al menos dos jugadores por salto. Acaba con RPK. Va a ir a apoyar a su compañero. Buen molo para intentar sacar a Chris J. De esa posición. Happy entrando por su zona favorita. Por la zona de drop. Rob, que ha reculado perfecto. Para llevarse a kill. Chris J. Que muere a manos de Sixer. Y Sixer contra el mundo. Hola. Sixer, que le da un casco a Ro. Flaseado. Al final es Oscar el que acaba con él. 15-8 en el marcador. Muy buen movimiento de Roth. Muy buen movimiento de Rob. Muy buen movimiento de Lowell el también. El lo el lo que, es, que es verdad que esa bala que le metió Siser no te la no esperaba, es no es lo más normal. Es que no lo no, 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 Pero Lowell traje. jugó muy bien ese punto de defensa, está jugando está bastante bien. Sí, el salto no está haciendo aguas y eso es importante porque sí. era el, el problema. Todo sí. el mundo estábamos acostumbrado a que estuviese ahí Speedy sí. y no lo está haciendo nada mal. Lo están claro. gestionando entre Lowell y Rob. Sí que es verdad que Rob está jugando sinceramente demasiado defensivo en ese punto. Sí. Le falta confianza para echarse E intentar fuera. jugar, por ejemplo, algún boost o algo de estilo que no hemos visto o alguna jugada agresiva es que está jugando super pero tampoco fall. hace falta no, porque claro, realmente es, pero es que el vias... de está jugando de fall, sí, de completamente, time, sí, y sí. están ganando es que sí. tampoco necesitas de hecho solo ha habido ese problema en la mitad que han empezado a forzar rondas a Oscar luego... no le están dando mucho trabajo no. por A así que de hecho Oscar las veces que asoma se lleva sí. kill fácil Rob las veces que apoya se lleva kill fácil y sobre todo están consiguiendo luego el holdear bastante bien la zona de salto en apoyo con Roth. y Eso aguantar es. la zona de B desde estatua y... y Oscar está haciendo las kills muy rápido A. ¿no? Sí. Y está denegando los ataques del equipo de Envy. Aparte es que no se está volviendo loco, no está intentando buscar píxel, está jugando bastante bastante pues Envy... defensivo. Es que... Y contra Envy es un poco lo que tienes que claro. hacer, no es un equipo lento, todo no, lo contrario, no, no. así que no tiene mucho sentido. No, y sentido. además que está jugando Envy de una forma muy default, está jugando con lo que has comentado, con screen en A cuando van a B. Sí. Y con happy Lurkeando en B cuando van a A. ¿Qué pasa? Que happy es experto en eso y te la lía muchas veces. Y sí es verdad que como Rob está jugando fuera del salto, le da esa posibilidad de caer en, es la, el, en lo que viene a ser la maderita. Sí. No hacer ruido y colarse dentro ya de la zona de salto y hacer un poquito más de daño. Pero ¿qué pasa? Se la han hecho una vez. No se la van a hacer. Bueno, no, se la han hecho dos veces. No creo que se la hagan más. Ah, no, pero las opciones están, están llegando muy rápido. Si te das cuenta, sí. Lowell siempre está mirando drop. El cal, el, el cal de Robs está, está siempre bien, bien dado. Y 15 a 8. envía se le atraganta el ataque en Cobel, como ya vimos ayer. La verdad sí. es se, le, se, le, se le atraganta el CT y el T. No, es que no se le da nada, nada bien. 1 Bueno, 5 lleva. Es que... Desde que son este roster. Es que. Pero bueno. Bueno, han jugado. Vamos a ver. Relativamente no sé cuánto nivel de juego está teniendo ahora mismo Envy. Ah, puede ser un mapa que ni siquiera se lo mire. Por eso, por eso te digo. Pero bueno, van a, entrar a intentar por la zona de salto. Les ha salido bien un par de rondas. Lo van a intentar volver a buscar. Chris J. jugando desde atrás. Saben que van forzados ahora mismo los jugadores del equipo francés. Chris J. que mete ese, ese Molo. Rock que consigue la primera baja. Lowell la segunda. Ha denegado todo ese push por la zona de salto. Al final consigue Lowell también. Sí, Lowell. Otra tercera baja. Y esto va a ser una ronda ya para el equipo de, de Moss Sport. Salvo locura del de, equipo de Envy. Screen que muere a manos de Chris J. Oscar que va a meter esa granada para acabar con Happy. Happy que se tiene que queda 77 de vida contra cuatro jugadores del equipo alemán. De la squad alemana. Al final es Dennis el que le castiga. Ronda y partido para el equipo de Mouse Sports y vamos a ver el Luque. Sí, vamos a ver el Luke. Defensivamente hablando, hemos bastante, bastante correcto, excepto sí. las dos primeras rondas que les pillaron un poco imprevisto es que por esa zona poco, de, de drop. Sí. Estaba un poco como organizando. El Lowell muy seguro en el punto de B, La verdad jugando bastante de defensivo. Creyé tampoco le hemos visto hacer ningún play que hiciera, que hiciera falta. No, no, sí. no le dieron demasiado jaleo. A Oscar y la verdad ¿Sí? es que bastante sólidos. Y última vamos a ver ronda? la replay de la última ronda. Desde... que tampoco ha sido muy buena ronda. Por parte no, de, de hecho el ataque de, de Envy ha sido bastante catastrófico. Tres jugadores por drop muy separados, han tardado mucho en intentar hacer un tradequila, hay que salir más juntos. Es verdad que la posición para salir este arquito de la zona de salto es pequeño, pero entran tra dos jugadores. Aparte, a... Tech Night, es que mira, La flash suya eso, eso, es la que ha flaseado a sus es. compañeros. Y ese ha sido el fallo. Y además es que es lo que estamos hablando. Muy de rápido Lowell. la comunicación de Rocky y Lowell. Sí. Lowell el... Han jugado muy bien la sí. zona de drops. La verdad es que se han repartido bien esa defensa. Sí. Y la primera prueba de fuego para el jugador estonio la ha pasado bastante con buena bien. nota. Sí, sí, sí. Completamente. Sí. Y, y sobre todo la sinergia que tiene ya con Lowell y con. Y con Chris J. Chris sí. J atacando lo, lo, lo están haciendo bastante bien. Es verdad, Chris J le hemos visto un poquito más. Tampoco tiene mucho trabajo. Exacto. Realmente, Chris J, si hay algo que haya cambiado y podemos un poco analizar, es en el lado Terro, okay. que le ha dado un poco eh, el puesto de hacer presión en Drop a Rob, vez, el jugador nuevo. Y él lo ha jugado como un poquito más retrasado, no como el segundo en hacer presión en esa zona, que era la tarea un poco de Speedy. Sí. Así que realmente es un poco lo que te he comentado. El lado terro, claramente cambio de roles. Chris J ha, ha hecho de Speedy eh, y Rob ha hecho de Chris J. No ha funcionado todo mal el lado el lado terro del equipo Moss Sport. Sí. Pero siendo sinceros, es que el lado de envíos de CT es bastante malo. Ayer Kingwin también le metió 10 rondas. Hoy también lo ha hecho Moss Sport. Y en cuanto a Envy, bueno, buen trabajo de Happy, tanto sí. lurkeando como defensivamente. Así que yo creo que es un poco el que ha estado más entonado por el parte sí. del equipo francés. Ah, hemos visto destellos de XMS. Sí, alguna ronda rondas, bastante importante, porque pero, tiene mucho AI. Claro, pero tampoco hemos Algún visto... one tap de screen también bastante sí. decente, pero realmente por Happy. Por ejemplo, RPK ha estado bien defendiendo dos rondas. Sí. Sixer no ha aparecido casi nada en líneas generales. Tendría que, ahora, tendría que aparecer ahora. Sí, en, en el nuque. En nuque exacto. Pero bueno, ya sabemos que Envias es harina de otro costal en el nuque. Sí. Juegan bastante bien, le ganaron a Virtus Pro. Sobre todo esa presión que ejercieron por la zona de fuera. Fue increíble ese juego por parejas. Exacto. Y luego vemos que el equipo de Mouse Sports es un poco lo que hemos visto con Envi en Cobblestone, En Nuke no tiene mucha idea de cómo atacarlo. No, no tiene mucha Se Focalizan mucho la zona que es lo que viene a ser la facility, lo que es el edificio de Nuque, se queda jugando por dentro. Ahora mismo el meta no está en eso, está en irte a la zona de fuera, porque es lo que realmente ha sufrido un reward grande. Excepto Astralis, bueno, pero que Astralis. es un equipo que... Casi siempre rampa secreto. Exacto, pero es algo, B, es algo, es algo increíble B, B, porque, B, 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 exacto, B, B, porque básicamente lo que ellos intentan es forzar una situación en la que una vez que hayan plantado B, dejan a Sip, así jugar. Exacto. Básicamente es como juegan y les y les funciona bastante bien. Eh, Virtus Pro ten, tenía una obsesión con Mini. No uh -huh. entiendo por qué siempre intentaban entrar además, por main. De fuera entrar. Exacto, ¿no? que justamente es lo que le hizo envías la semana pasada. Básicamente pusieron a Happy cubriendo todo el tema de Secret y, y Roja. Y, y bueno, la verdad es que les funcionó muy bien. Sí, además es a Six el que se encargaba... Perdón, sí, aparte XMS, este, con la, no, XMS sí, sí. se encarga de rampa. Era el de rampa que llegaba rápido al apoyo eso, y eso. Sixer era el que estaba jugando... Estaba jugando Google. fuera junto sí, con Happy. Eso exacto. Sí, sí. Y le salió bastante bien. Le que, salió increíble. Es que no 13 todas, rondas de CT. Sí, es que pararon todos los ataques del equipo de Virtus Pro eh, y hemos esperado lo hemos visto que se focaliza mucho dentro, luego cuando intentan ir por fuera no es lo mismo, pero aquí sobre todo lo que vimos la última vez es que Oscar intentó, eh, se seco en ser muy agresivo de CT, intentó buscar muchas kills rápidas, no le salía bien, le estaban castigando todo el rato y se quedaba siempre en, en un con un marrón Lowell, hay que decirlo así, sí. pero Lowell es el que se encarga de defender la bomba de A y se estaba encontrando todo el rato en una situación de 4 para 1, sí. porque claro. no tenía apoyos, es más, claro. claro, a lo mejor ya lo han solventado y sobre todo un jugador como Roth en un mapa tan pequeño, con ese aim tan explosivo, ¿puede llevar la ventaja para el equipo de.? Vamos de Moses a ver Spurs. por dónde juega Roth. Sí Además, Roth es un jugador muy bueno. jugar con más pistolas. por lobby, jugar sí. más jugando dentro del edificio, como estás comentando. Sí. El problema que puede tener Oscar, como bien has dicho, y he podido ver esto en nuestros sí. últimos partidos, es que Oscar, defensivamente hablando, juega muy agresivo. Y luego, cuando toca ser agresivo, que es en el lado de Terror, sí que es verdad que, como que es Chris Jay. ¿no? Sí. Jugaba siempre detrás de Chris Jay. Espero que eso haya cambiado. Realmente, Moses Post, yo pienso que ahora mismo debería un poco jugar para Oscar. Eh, y dejar y dejar y exacto que, que haga las plays y dejar a Rob y a Lowell que son dos jugadores jóvenes como mucho aim que, que vayan en el mapa o haciendo claro. plays o lo que sea. Exacto, de hecho es, sería el sub el, cuando dice jugar para alguien es sí. Suportearle, es. o sea, tirarle el humo, tirarle el flash para que él tenga las máximas posibilidades de llevarse eso un duelo. Es. Es. Mientras tanto, los otros jugadores están intentando ejercer presión para que no haya una rotación y no puedan focalizarse en Oscar. Eso es jugar para, para que la gente lo no no es... entienda un poco. Empieza no la ronda detrás. Claro, empieza la ronda, haces lo que se llama el strat call, es decir, voy a intentar piquear aquí, voy a intentar ganar el duelo aquí. Exacto. Y básicamente la van soporteando, eso es. ¿no? Jugador muy típico de hacerlo, mixwell. Completamente. Sí, Intenta ese, buscar ese. la jugada, sale bien y ya lo que es el mid call o el siguiente strat call va dependiendo de lo, de que, lo que, haya que haya conseguido hecho. ese Exacto. jugador. Exacto. Eso es. Pero bueno, vamos a ver qué tal sería este nuque. Yo de momento pienso que lo tiene más fácil Envy. Es mejor mapa de Envy, Exacto. sí, sí. Y Mouse Sport no es uno de los mejores mapas. De hecho, no sé no, no si no tienes es. las estadísticas del Nuke. Bueno, sacado. básicamente el otro día les vimos perder contra Virtus Pro. Y Virtus Pro viene de perder todos los días en este mapa. Así que. <laughs> es que es eso. Ah, pero, bueno. pero bueno, no sé. Pero también es que Virtus. Sí, es en, en estadísticas no. te puedo decir, por supuesto. Con el actual no. roster Mouse Sport, el Nuke tiene un 25% de win ratio. Es muy bajo. Ah, muy bajo. Es muy bajo. Y Envy está ahí, 50-50. Ahí, ya, pero bueno, Envy ya sabemos que es un equipo un poco inestable. Las primeras semanas no. No, y es un equipo que va más. Chau, sí. vamos a decir la verdad, Mos es un equipo que acaba de hacer un cambio. Tenemos que acoplar a Rob mm. a este equipo ya medio formado. Sí, que es verdad que con las idas de Nico, mm. luego Chris J estuvo en el banco, volvió a jugar como, como titular y tal. Sí. Tienen que terminar de formarse, pero en Vías es el equipo, digamos que recién formado y tiene que poco a poco ir encontrando sus marcas. Pero bueno, vamos a ir en una breve pausa. Ahora volvemos con este nuque, no os vayáis y mucha suerte para Lowell. No podemos decir nada más. Eso es. Hasta ahora.